Ok, se ve que ya está el link. Ok, arrancamos entonces. Buenísimo. Perfecto, bueno, para empezar vamos a recapitular a ver si tiene alguna pregunta de lo que cubrimos en la clase anterior sobre el embudo de mercadeo y toda la parte de go-to-market. Voy a poner aquí los participantes, que a veces me cuesta que esto me muestre la gente para poder ver la gente con mano arriba. Si alguno tiene alguna pregunta que le... Igual yo estoy acá, por acá atento, entonces Perdón. te Sí. digo No, cualquier. no. El problema es que estaba escuchando mi propia voz en el YouTube porque no le puse mute y pausa, Ah, entonces me quedé perdido un segundo ahí. Pero ya, ya estamos. Entonces, sí, bueno, si tenía alguna consulta, lo que vimos en la clase pasada, obviamente podemos tomarla en este momento antes de entrar en el tema nuevo que es propuesta de valor. Pero bueno, para recapitular, la vez pasada cubrimos todo el tema de embudo de mercadeo, mercado y ventas en realidad. La idea es que, pues lógicamente, cuando uno quiere traer un producto nuevo al mercado, no pretende que toda la gente que uno logra contactar va a comprar ese producto, sino que hay todo un proceso, digamos, que toma una forma de embudo, porque al principio es tratar de llegarle a un montón de gente con la idea de que algunos pues, se van a interesar en esto, eventualmente considerar la compra, demostrar que tienen la intención de hacer esa compra y finalmente pues demostrar su convicción, digamos, de que estás solucionando un problema valioso. Mediante pues, una tarjeta de crédito, un cheque o efectivo, que ya es el momento de compra, ¿verdad? Entonces, a la hora de entender esto, pues es importante siempre ver en cuál de las etapas está uno con las diferentes iniciativas de mercadeo, porque no es lo mismo, digamos, al nivel de darse a conocer, el nivel de detalle, por ejemplo, de alguna de las funciones específicas de su producto, plataforma o solución, no va a ser igual que ya una vez que alguien está verdaderamente interesado y quiere ver. En el proceso aquí, digamos, de cuando ya hay intención, ¿cómo aplicaría esto para mi negocio? Son conversaciones muy diferentes y se van, obviamente, enfocando conforme vamos bajando el embudo. Luego hablamos un poquito de la estructura clásica de mercadeo, las 5 Cs, ¿verdad? Que son como la estrategia que uno tiene que escoger: cliente, conocimiento de la compañía, competencia, los colaboradores y el contexto. Y después las 4 Ps, perdón, producto, el lugar, promoción y precio. Entonces, eso es como lo que uno controla, las tácticas que uno controla para poder desarrollar la estrategia que se define, digamos, a la hora de definir estas 5 Cs. Obviamente, esto es como el mercadeo clásico y aplica para compañías grandes. Les comentaba que en el proceso, digamos, que estamos siguiendo aquí, que es basado en el libro La disciplina de emprender, el paso 12, digamos, es más o menos donde empieza ya a darse la realidad, digamos, de qué pasa cuando uno tiene que vender algo, ¿verdad? Y ahí lo que se habla es de una unidad de toma de decisiones, ¿verdad? Normalmente no es una sola persona la que toma la decisión de comprar, sino que hay diferentes pues personajes involucrados dentro de una compañía, dentro, inclusive con un producto de consumidor, ¿verdad? No solamente esto es para el producto de venta de compañía a compañía, sino también en productos de consumidores va a haber pues diferente gente involucrada, ¿verdad? Luego hablamos un poquito de los números para entender más o menos la orden de magnitud, ¿verdad? Que se va como perdiendo en cada una de las etapas del proceso de mercadeo y el costo, digamos, de generar estas llamadas, estas conversaciones que eventualmente se pueden convertir en demos o se pueden convertir en pues, una llamada de una venta, digamos, de consultoría, si el producto es un poco más complicado, y entender que a la hora de hacer esto, pues las compañías se vuelven muy sofisticadas, tomando en cuenta pues todas las métricas para ir llevando, digamos, cada una de estas oportunidades desde el proceso de venta hasta un trato, digamos, que se cierra, ¿verdad? Hablamos luego que esto todo muy bien y muy bonito, pero que los costos de adquisición han subido, pues, increíblemente en los últimos años y que la mejor manera, digamos, que las compañías han logrado combatir esto es entendiendo a dónde juegan en su mecanismo, digamos, de ir al mercado, porque hay diferentes eficiencias dependiendo de cuál es el tipo de producto y el proceso que uno desarrolle, ¿verdad? La idea de llamar a un directorio de compañías o de personas directamente, pues es muy fácil conseguir números de teléfono, si le estoy vendiendo a doctores, voy a ir a buscar los números de teléfono de todos los doctores que están en el área que yo voy a llamar o todas las especialidades, eso parece ser muy fácil, pero lo que uno puede esperar desde el punto de vista de cerrar tratos es muy bajo, ¿verdad? Porque la mitad de las llamadas no las van a atender, la otra mitad van a tener alguna recepcionista o secretaria que no nos va a dejar pasar. Directamente hablar con el doctor y de los que ya hablamos, pues muchos no van a querer comprar porque no les interesa, no están buscando lo que nosotros le ofrecemos. Cuando
la conversación cambia, que sea más bien que la gente está buscándome, que eso es inbound. O sea, alguien ya me contactó, ya alguien me dijo, me interesa tu producto, estoy buscando una solución así. Es un orden de magnitud más alto, 1%. Y en el caso, digamos, más moderno o lo que estamos viendo más en el mercado, cuando tenés un producto ya que es un prototipo freemium o free trial, donde la gente puede utilizar tu producto o una versión limitada de tu producto y levantar la mano cuando está listo para comprar, ahí es donde el proceso de venta verdaderamente sube muchísimo, un orden de magnitud más a 10%. Entonces ahí podemos ver que hay una diferencia bastante grande y a la hora de que ustedes decidan cómo quieren vender su producto, es importante pues tomar esto en cuenta, ¿verdad? Y no, ninguno está correcto o incorrecto, no es que cold calling sea malo, lo único es que depende. Si tu producto es algo complicado que hay que explicar, probablemente pues hacer llamadas así en masa o masivas no va a ser la mejor manera de vender tu producto. Si el producto es un producto más caro, probablemente puedes insertar agentes de venta o representantes de venta más temprano en el proceso, dependiendo del precio, así vas a poder soportar o no un proceso de venta más, más complejo o no. Pero bueno, entonces con eso cerramos la clase pasada. No sé si alguien tiene alguna duda o si arrancamos de una con el tema nuevo. Ahí me levanta la mano, estoy aquí pendiente. Me parece que estamos para continuar entonces con el tema nuevo. Vamos a abrir el chat también porque se me cerró cuando abro el screen share, se me cierra todo. Ok. Entonces, tema 5, propuesta de valor. Ok, entonces aquí, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primero vamos a comenzar a hablar un poquito sobre el ciclo de vida y los casos de uso de un producto o servicio. El ciclo de vida en realidad, bueno, aquí se llama ciclo de vida completo. Y el caso de uso en realidad lo que hace es que nos ayuda a entender, digamos, como en detalle, ¿verdad? Esto siempre al final, como dicen en inglés, el dicho es the devil's in the details. Los detalles importan un montón, ¿verdad? Uno puede hacer una cosa que a alto nivel parece que uno entiende lo que está diciendo o que uno entiende cómo se comporta el mercado, pero a la hora de empezar a profundizar un poquito más y llegar verdaderamente a entender, a hablar, a tener conversaciones con la gente con la que uno quiere, pues eventualmente vender el producto, se da cuenta que lo que uno creía no es lo que era. Entonces aquí lo que queremos es detallar cómo es que el consumidor o el cliente va a aceptar o no aceptar, o sea, va a aceptar o denegar, o inclusive conocer sobre tu producto, ¿verdad? Ahí obviamente la caricatura es como un poquito cómica con la idea de que, ah, creo que debería hacer esto, yo la verdad que no estoy seguro qué es lo que hace, no, la verdad que no sé ni cómo encontramos este producto, pero sí la idea es que después de, digamos, de pasar esta clase, cuando ustedes vayan a hacer la tarea, que más adelante les vamos a dar el detalle exacto, verdaderamente se enfoquen en profundizar y entender bien, 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 hablar con la gente con la que ustedes creen que va a comprar su producto, no solamente sentarse en una llamada de Zoom con su equipo y imaginarse qué es lo que diría el cliente, sino verdaderamente hablar con los clientes, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar a entender cómo es que realmente se va a llegar de mercado al uso para que sus clientes le puedan sacar el valor al producto o servicio que ustedes tienen. Entonces, aquí tenemos este pues, diagrama de flujo, nada muy... muy allá, pero sí importante estructurar más o menos nuestra idea de cómo es que la gente pues pasa ese ciclo de vida, ¿verdad? Empieza con que alguien determina que hay una necesidad. Digamos, en una compañía alguien dice, necesitamos comprar una solución de videoconferencia porque ahora por la pandemia todo el mundo está trabajando remoto, ¿ok? Y ese, digamos, en este caso, el catalyst, la razón por la cual alguien decide tomar acción es porque pues sucedió la pandemia, ¿verdad? Nos mandaron a todos a la casa por ley. Algo cambió, digamos, en el mundo que forzó que tengamos que tomar esta decisión. Segundo, pues, ¿qué es lo que uno hace? Ya una vez que se tomó la decisión interna de que hay una necesidad y que tenemos que tomar acción, pues empezamos a buscar opciones, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos puntos, cada producto, cada industria, cada servicio, todo es diferente. O sea, no hay una respuesta que sea como genérica para todo el mundo. Uno pensaría, bueno, buscar opciones, todo el mundo va a usar Google. No necesariamente. En algunos casos, por ejemplo, la gente va a ir a buscar referrals, va a decir, ah, no, es que este es un producto muy específico y yo solamente quiero siquiera evaluar las opciones que están en el mercado, solamente si alguien que yo conozco y en que la persona en quien confío me lo refiere como la solución que yo quiero utilizar. O a veces puede ser que las opciones sean más bien determinadas por, qué sé yo, anuncios que una persona ha escuchado, ¿verdad? Cuando uno
qué sé yo, va por la calle, ve una valla publicitaria o en el radio escucha un anuncio, de repente ya tenés como algunas opciones en tu cabeza, entonces vas a buscar esas opciones y ahí es donde encontrás que hay otras que son similares o distintas, ¿verdad? Y empezar a analizar, que ya es el próximo paso, ok, ¿cuáles opciones están verdaderamente disponibles a mi alcance y cuáles verdaderamente resuelven esta necesidad que determinamos en el paso uno, ¿verdad? Una vez que ya analizamos las opciones, y esto se puede hacer en el caso de un producto de un consumidor, puede ser una cuestión que pasa en segundos. Estoy en la fila del súper y el chiquito está necio y quiere comprar un chicle porque quiere comprar un chicle, y para la acción, digamos, lo que cataliza esa acción es calmar al chiquito en ese momento, ¿verdad? Veo las opciones, están las, no sé, 12 marcas de confites y chicles, las analizo y en cuestión de 10 segundos ya tomé la decisión de comprar ese producto, ¿verdad? O puede ser algo tan complejo como un proceso que, y de hecho lo viví en la compañía que adquirió la compañía, mi startup, tuvimos que hacer todo un proceso para rediseñar los sistemas internos de finanzas para toda la compañía, era una compañía muy grande, y bueno, el proceso de definir qué era lo que queríamos tomó meses, había que hacer entrevistas con los diferentes departamentos, una matriz en Excel interminable con todas las diferentes funcionalidades. Al final fue un documento como de, no sé si eran como 200 páginas, inclusive contratamos a una compañía que nos ayudó a desarrollar ese documento. Y bueno, a la hora de analizarlo, pues hice una mesa redonda con todos los gerentes de las diferentes áreas y ahí tomamos la decisión de adquirir un producto, que en ese caso fue una compañía que se llamaba Media Spectrum y lo que tenía era como una solución integral para nuestra industria específica. Antes de comenzar ese proceso, yo ni siquiera había escuchado de que esa compañía existía. Entonces, nuevamente, hay todo un proceso, digamos, que se va dando paso a paso para llegar al punto en el que dicen, ok, vamos a comprar el producto. Una vez comprado el producto, y esto tal vez está un poco más enfocado en software, pero si sean servicios o otras cosas, siempre va a haber como un install, que es instalar el producto, o tal vez un deployment, en el cual, si es un servicio, tal vez va a haber como un kickoff meeting donde se va a explicar qué es lo que se va a hacer antes de efectuar el servicio o la consultoría o lo que sea. Próximo paso, pues ya van a usar el producto, van a empezar a sacarle valor, ¿verdad? Normalmente toma un tiempo desde que se adquiere el producto, se instala o se echa a andar, hasta que ya empieza a generar valor para la compañía. Y ahí es donde ya digamos, uno pensaría, no, ya se acabó, ya aquí está, ya me compraron, todo bien, ¿verdad? Pero no, en realidad ahora hay un proceso retoma de decisión, por decirlo así. Pasa el primer año o pasan los primeros meses, dependiendo del tipo de producto, y el equipo va a empezar a pensar, ¿será que verdaderamente el producto que compramos resolvió nuestro problema? ¿Será que verdaderamente nos está generando valor internamente? Y ahí, digamos, es a donde se toma ya el paso de pues, pagar, ¿verdad? Pues de alguna manera por el producto. Dependiendo de vuelta, cuando hacen software es un poco diferente porque a veces se hace prepago, a veces pospago. O sea, eso es como una cadena genérica que estamos viendo acá. Pero lo importante es no dejarlo, digamos, al punto en el que el cliente determina que le está dando valor y pagó, sino también pensar, ok, ahora cómo, ¿qué más le podemos vender al cliente? Sea revender el mismo producto una segunda vez, expandir, porque tal vez lo estamos vendiendo por, qué sé yo, si es algo por una empresa por cada empleado va a pagarnos $10 al mes. Bueno, ok, si tienen el primer departamento son 20 empleados, pero tienen 10 departamentos, ¿cómo hago para expandir, verdad? Si tengo una línea de productos, si tengo pues otras adyacentes, ¿cómo hago para que me compren más? Y eventualmente, no solamente que paguen y compren más en el futuro, sino también que sean referentes para la compañía, ¿verdad? Que le digan a otras personas cómo nuestro producto, nuestro servicio le resolvió su problema, ¿verdad? Preguntas hasta acá. Yo creo que es bastante, pues, no es necesariamente que sea sencillo, sino que es bastante lógico. A la hora de ejecutar esto, pues se vuelve un poco más complicado porque uno siente como que es muy fácil y muy, muy lógico, pero sí hay que tomarse el tiempo, digamos, de hablar con cada una de las diferentes partes del equipo este de la unidad de toma de decisiones para entender quién y cuándo cada uno de estos actúa a lo largo de este proceso. Pero bueno, entonces continuamos aquí. Aquí vemos más o menos, voy a hacer esto que siempre me piden, perdón. Ahora tengo que de vuelta a buscar el chat que se esconde. Entonces, bueno, aquí tenemos un worksheet que en realidad lo que nos hace es estructurar más o menos el proceso que acabamos de ver, ¿verdad? Este de hecho va a ser la tarea, se las puedo adelantar. Yo creo que ya Oscar la subió, ya están en mediación, ¿verdad, Oscar? Sí, ya está, esa es la otra. Ok, perfecto. Entonces, sí, bueno, aquí este es el worksheet, digamos, que lo que hace es
tomar ese ciclo de vida y lo estructura de una manera que tal vez es más fácil de llenar. Comenzamos con cada una de las etapas, ¿verdad? Empezando por acción. Entonces, el primer, digamos, la primera etapa del módulo este de acción es cómo determinan que hay una necesidad, cuál es el catalista para tomar su decisión. Y ustedes me van a decir, es que tal vez no hay catalista. Mentira, todos los productos al final hay un punto en la vida del usuario cliente en la cual esa persona decide que tiene una necesidad. Y esa puede ser algo intrínseco, o sea que por A o B, la compañía, el contexto, como les decía, la pandemia cambió, o puede ser que ustedes, mediante su propio mercadeo, cuando le dijeron al cliente que su compañía, su producto, su servicio existía, generaron ese catalizador, digamos, que lo lleva a tomar acción. Pero siempre hay un punto en el cual esto se da, ¿verdad? Luego analizamos cómo van a hacer para encontrar opciones. ¿Será que verdaderamente todo el mundo solamente va a hacer una búsqueda en Google? O hay otras maneras, tal vez tienen, no sé, un equipo que ya les da otros servicios, que por ejemplo, si es algo de software, tal vez tienen una compañía de IT, le van a ir a preguntar a la gente que les da soporte de IT con quién debería irme, cuáles son buenos, cuáles son malos. Después, bueno, no les voy a leer cada uno de estos, creo que ustedes lo pueden leer en su propio tiempo, lo mismo que habíamos visto antes, pero la idea es, digamos, hacer el breakdown para que en cada una de estas etapas ustedes digan, ok, ¿quién está involucrado? Y quiero literalmente que traten de utilizar los títulos o nombres más específicos que puedan, porque hace una gran diferencia. O sea, si ustedes dicen, es el, no sé, el gerente de planta, el gerente de mantenimiento, ok, pero solo hay un gerente de mantenimiento, o es el jefe de gerentes de mantenimiento, es en diferentes compañías puede que la gente que esté involucrada sea diferente. Entonces, si van a tratar de atacar un segmento que está compuesto de más de un tipo de compañía, por ejemplo, si es una venta o compañía, tratar de definir para esta parte del segmento es este y para esta parte del segmento es esto otro. Segundo, no solamente quién está involucrado, sino cuándo, ¿okay? En qué momento, digamos, esta persona se involucra con el proceso de toma de decisión, en el caso de la etapa 1, para determinar la necesidad y ese catalizador. ¿Le pasa a ellos mismos o le pasa a alguien más? ¿Están respondiendo a una necesidad interna de la compañía? ¿Están respondiendo a una necesidad que viene de gerencia? O una necesidad que viene, digamos, del, no sé, el empleado de línea que tiene un problema que necesita resolver y está tal vez levantando la mano y quejándose porque no sabe una mejor manera de hacerlo, lo vio en algún otro lado y quiere que su compañía también adopte esa solución. Después, ¿a dónde pasa? Importante también. Bueno, obviamente ahora con todo el mundo trabajando desde la casa, hay un nuevo lugar donde las cosas pueden estar pasando. Por ejemplo, si estamos vendiendo productos de, no sé, oficinas ergonómicos, tal vez la necesidad pues la determina en el momento que empieza a doler la espalda. El catalizador es que la compañía, ahora que estamos todos remoto, va a ofrecer no sé, una bonificación de $50 para el que necesite hacer algún tipo de, no sé, de mejora para su equipo en la casa. ¿Y quién está involucrado? Bueno, el empleado que está con dolor de espalda, tal vez hay un doctor que le está dando algún tipo de consulta, tal vez hay una persona dentro de la compañía que no es solamente su jefe, que por supuesto está involucrado, pero también el gerente financiero que aprueba. ¿Cuándo? Okay, entonces ahí vamos de vuelta, súper, súper detallado y es importante que ustedes se tomen el tiempo de hacerlo para su producto o servicio. ¿A dónde? ¿A dónde estábamos? Después, ¿cómo? ¿Verdad? Eso es un poquito más, más confuso, pero diferentes procesos tienen diferentes cómo, ¿verdad? Y por último, tomar ciertas notas, digamos, de cosas que ustedes van a ir viendo a la hora de dedicarle el rato para entender verdaderamente este caso de uso para la vida, digamos, del ciclo de vida de su producto. ¿Preguntas hasta acá? Pues están muy callados todos. Sí, los agarramos después del almuerzo o algo, con poca energía hoy. Bueno, entonces, definición del producto. He hablado mucho de producto, 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 pero lo primero, y tal vez es como el consejo más importante, traten de postergar, construir cualquier cosa que les vaya a costar mucho lo más que puedan. O sea, si pueden no construir nada todavía, eso sería ideal. ¿Por qué? Porque volvemos al problema que decíamos al principio, ¿verdad? Nosotros tenemos una idea que debe ser una solución para un problema real, pero todavía no hemos verdaderamente validado con el mercado que esa idea o producto verdaderamente tengan una realidad más allá de nuestra imaginación. Entonces,
Cuando definimos el producto, no tenemos que construir nada, sino que tenemos que definir ese producto primero. ¿Cuáles son los beneficios que trae para el cliente? Y muy importante que sea desde el punto de vista del cliente, ¿verdad? Uno quiere decir, ah, es que yo estoy haciendo un software que va a permitir hacer facturas y va a permitir poner diferentes productos y vas a poder manejar el inventario. Ok, ¿cuáles beneficios le trae al cliente? ¿Va a ser más rápido? ¿Va a ser más organizado? ¿Va a ser más controlado? ¿Va a ser más seguro? Es muy diferente lo que uno está viendo en ese caso que sencillamente decir cuáles son los features, digamos, o las características que tiene mi producto, ¿verdad? Después, comunicarlo de forma visual, súper importante. Tratar de, ahí sí les digo, vale la pena invertir, por ejemplo, en lo que vemos en el punto siguiente, armar un prototipo, un mockup, un video, un demo. Hay tantas maneras, una página web y todo esto, digamos, a mi parecer, no es construir todavía el producto, sino más bien es empezar a lo que, digamos, esta frase a mí me encanta, ¿verdad? Fake it before you make it. Lo usan mucho, pues, para gente, ¿verdad? Que uno dice, como, oye, yo es que tengo ese síndrome de impostor que siento que no me merezco estar aquí y estoy como faking it, ¿verdad? Como medio, ¿cómo se dice en español? A ver si me viene como una buena traducción. Es como que estás tratando de hacer parecer lo que es antes de que sea, por decirlo así. ¿Okay? Fingiendo. Entonces, ¿cómo es? Fingiendo. Fingiendo, exacto. Entonces, fingir que ya tienes lo que estás hablando, que es tu producto, tu servicio, tu solución, antes de que exista. Y ahí es donde, por ejemplo, con un mockup o un video así bien, bien bueno, pues muchas compañías han logrado levantar rondas de capital, han logrado conseguir clientes que se pongan en una lista de espera. Eso fue el go-to-market de Dropbox, para los que no se recuerdan. Dropbox, antes de lanzar, hizo un video increíble donde explicaba cómo Dropbox funcionaba y lo hacían uno ver como este mundo de puedo tener archivos en la nube y pasarlos de aquí al teléfono, a la otra compu, a la compu del trabajo. Y antes eso no existía, ¿verdad? Pero sí, le metieron mucha cabeza a cómo transmitir esos beneficios para el cliente, y con este video le hicieron un sign-up de, creo que en su momento era una ridiculez, eran cientos de miles de personas y no tenían el producto listo, no existía, no se podía usar. Entonces, por ahí sí, como que la idea de fake it before you make it es bastante poderosa, ¿verdad? Y todo esto en realidad, vamos a ver si puedo pasar a la próxima, gira en torno al concepto del producto mínimo viable. Creo que muchos de los diferentes speakers les han hablado de producto mínimo viable. Nosotros no lo hemos definido, digamos, formalmente todavía. Pero esta caricatura también siempre me causó gracia. Me parece que es buenísima porque explica muy bien como la idea de qué es el producto mínimo viable. Muchas veces a la gente se le olvida que tiene que ser un producto, que tiene que ser mínimo y que tiene que ser viable. Hay tres cosas, no es tan complicado, pero inclusive a mí, a veces me he encontrado en situaciones donde uno quiere como hacer algo que no necesariamente es el ímpetu detrás del producto mínimo viable. Entonces, voy a ir al slide siguiente y me voy a volver a este para explicarles esta caricatura mejor, pero perdón. Entonces, ¿qué es el producto mínimo viable? Bueno, en el libro de Lean Startup, que creo que está en la bibliografía también, Eric Ries pues, conceptualizó, o tal vez comunicó claramente esta idea de un loop de aprendizaje, ¿ok? Entonces, ¿qué es este loop de aprendizaje? Bueno, todo empieza con una hipótesis, una idea de qué es lo que quiero aprender, ¿ok? Para poder hacer un producto mínimo viable, lo primero que tengo que tener es una pregunta, ¿verdad? La pregunta puede ser algo tan sencillo como, en el caso de Dropbox, ¿será que existe un mercado para que nosotros vendamos un producto de archivos digitales en la nube que se pasen de computadora a computadora por medio de una aplicación? ¿Ok? Esa es la pregunta que ellos tenían. Entonces, postulan su idea. Hacen ahí donde dice build, en realidad eso es un poquito pues, más obtuso que solamente construir. Construir puede ser hacer un video, hacer un website, hacer una landing page, hacer un prototipo, hacer un brochure, mil maneras de construir. Y una vez que tenés ese primer, digamos, producto mínimo viable, la idea es medir para aprender, digamos, de cómo la gente lo usa, reacciona. En el caso, por ejemplo, de un sign-up en un landing page. ¿Sabes lo que es un landing page o no? Yo no, profe. ¿Puedes explicar, por favor? Sí, claro. Y si cualquier cosa de las que digo no saben, pónganme en el chat. Yo aquí lo estoy viendo y por lo menos estoy seguro que si uno tiene la pregunta, más de la mitad de la clase puede que la tenga y se están quedando callados. La idea es que me interrumpan y me pregunten, ¿verdad? Entonces, un landing page es cuando uno quiere vender un producto. Obviamente todos conocemos lo que es un website, pero
del website evolucionó la idea de un landing page, que es una página específica que está diseñada y construida para convertir a una visita en puede ser un lead, que es alguien que nos dé su correo, puede ser una compra, pero la idea es que, digamos, yo voy a hacer un anuncio que diga, voy a vender botellas San Pellegrino. Entonces la gente hace clic en ese anuncio. En este landing page lo que voy a hacer es poner todos los beneficios de la botella que estoy tratando de vender, y voy a capturar, digamos, el interés, sea nombre, teléfono, email, o tal vez va a ser directamente tarjeta de crédito si ya es una venta. Entonces, una página que no tiene distracciones, está formulada para dar los beneficios y capturar el interés de la persona que está, o la visita que está en esa página. Después de que, digamos, se empezó a usar para mercadeo, la gente se dio cuenta que uno puede tener esas páginas sin ni siquiera tener el producto. Digamos, en el caso de Dropbox, ese sign up page donde tenían el video del demo, perdón, aquí que están sacando el perro a pasear, la gente que llegaba a esa página, pues de vuelta, esa página estaba optimizada para que el video te diera todos los detalles y te diera todos los beneficios de qué era lo que Dropbox hacía, y te hacía hacer un sign up para esta lista de espera. Y con esa lista de espera fue que Dropbox fue y levantó un montón de capital, porque tenían, como les digo, eran cientos de miles de personas listos para usar su producto. Entonces, lo que ellos querían, la idea era, puedo probar que existe un mercado para esta idea de compartir archivos en la nube. Hicieron un prototipo, que en su caso fue un video, midieron de cuántas de las personas que venían se convertían, y obviamente tuvieron, pues, muy alta aceptación, lograron llegar a un waiting list enorme, y de ahí aprendieron. Y de vuelta, la idea de esto es que es un loop, o sea, se vuelve a iterar, vuelve uno a decir, ok, con lo que aprendí, ¿cuál es la próxima cosa que quiero preguntarme para poder desarrollar, digamos, la empresa más y llegar más hacia la solución eventual a la que quiero llegar? Entonces, entre más pequeño es ese producto, pues más rápido se puede construir. Y la idea de todo, la idea, digamos, detrás de este postulado de Eric Ries, es que entre más rápido puede darle uno vueltas al ciclo, más rápido un startup va a poder dar con un mercado que sea viable, con una solución que sea valiosa, y pues obviamente empezar a crecer y generar tracción, que ese es el goal, digamos, general para cualquier compañía. No sé si, Oscar, tenés comentarios ahí. Yo sé que vos también sos fanático de Lean Startup. Sí, bueno, tengo dos comentarios con lo que estábamos hablando anteriormente, lo de fake it until you make it, ¿verdad? Creo que eso es bien importante, saber que nosotros somos tal vez los llamados a defender a capa y espada nuestra idea, y los expertos en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Creo que no hay nada más bonito, digamos, viéndolo de este lado, del lado de que uno revisa una idea, ¿verdad? Y le cuentan sobre un emprendimiento, cuando una persona está convencida de lo que está haciendo, ¿verdad? Y está segura de que su idea va a satisfacer una necesidad y que se va a comer el mundo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que entender que uno empezando, ¿verdad? Tal vez, como decía Max, hay un síndrome ahí del impostor que le dice en el fondo como, bueno, la verdad es que tampoco es tan bueno lo que usted está haciendo, ¿verdad? Tampoco es tan exitoso, o la verdad es que hey, no es tan bueno su producto o su servicio o lo que está haciendo. Pero yo creo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar como esas voces, que es un tema más como psicológico, pero tiene mucho que ver, porque a fin de cuentas, cuando vamos a vender un negocio, una idea, o a presentársela a un grupo de inversionistas, o a otro posible socio, o a hacer una alianza comercial con otra empresa, ¿verdad? Tenemos que demostrar esa seguridad, porque si nosotros mismos no estamos seguros de lo que estamos haciendo, menos lo va a hacer una persona. O sea, si nosotros no sabemos, no estamos completamente seguros de que nuestra idea es una buena idea y es la mejor idea del mundo, menos alguien va a poner dinero de su bolsillo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por ese lado me parece que es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, más ahora que estamos empezando con un emprendimiento, ¿verdad? Y después, lo que decía Max, landing page, creo que todos nosotros nos hemos topado con algún landing page en algún momento, porque son páginas, ¿verdad?, muy enfocadas hacia captar nuestra atención. Son, por lo general, páginas, valga la redundancia, de una sola página, donde es sumamente sencillo saber cuál es el objetivo de lo que está pasando y qué es lo que la empresa espera de mí, ¿verdad? Yo me he topado con landing pages buenos y malos, creo que todos nosotros, ¿verdad? Me he topado con landing pages interminables donde uno hace scroll, 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 scroll y nunca termina, nunca da con... A fin de cuentas, si yo me meto a la página es porque algo me llamó la atención, ¿verdad? Ya sea un link
que vi en otra página, que vi el anuncio en Facebook o en Instagram o donde sea, yo me meto a la página y fue porque algo dirigió mi atención hacia eso, ¿verdad? Y me he encontrado con landing pages últimamente donde son como, ¿verdad?, infinidad, un last scroll de la página y nunca, nunca llego al final a donde me dicen, ok, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, meta mi correo o empiece un demo gratuito por 15 días o estos son los precios, ¿verdad? Entonces, inmediatamente eso hace que yo pierda la atención o el interés tal vez en lo que estaba revisando porque no, al final de cuentas no me di, o sea, no entendí qué es lo que querían de mí, qué es lo que me estaban ofreciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el principio del landing page es, como decía Max, enfocar la atención del posible cliente y buscar la forma más rápida para que eso se convierta en un lead. O sea, buscar la forma más rápida para que en la página la persona meta el correo o le dé clic en un free trial, ¿verdad? O haga algo que nosotros queremos que haga. Pero, y lo bueno es que son páginas que tal vez no requieren muchísima programación, ¿verdad? De fondo. Pues sí, hay un componente gráfico y demás que ya involucra cosas que hemos visto anteriormente, como el tema de imagen y branding, ¿verdad? Porque tiene que, digamos, atraer la atención del posible cliente, pero en el fondo son páginas sencillas. Entonces, pues, es importante que entendamos que ese concepto sirve y se utiliza muchísimo para dar a conocer un negocio, ¿verdad? Creo que está. Excelente, sí. No, 100%. Y bueno, si quieren aprender más sobre landing pages, si buscan en Google, hay una compañía que se llama HubSpot, que tiene un blog súper, súper completo, y ahí pueden ver como toda la, de lo que describía Oscar, que al final el landing page lo hacen muy enfocado, quitan la navegación, tiene como sus beneficios, algún gráfico, normalmente tiene como un form donde uno llena la información, y lo que se llama un call to action. Hay un montón como de arquetipos que pueden copiar, porque la verdad que son bastante sencillos, pero sí tiene bastante valor. Volviendo al tema, sí, claro. Tengo una pregunta. Entonces, es como un, digamos, ¿qué es la diferencia de un landing page a, digamos, si yo hago un Instagram y subo como una foto con eso, los beneficios y esas cosas, y un link para qué? Es una buena pregunta. De hecho, hasta hace poco, digamos, en Instagram tenías que, o sea, posteabas tu foto con los beneficios y tenías que poner un link en el bio para que la gente fuera a tu website, y esa página en la que caen en tu website, ese sería el landing page, digamos. El anuncio es el anuncio, ¿verdad? Que eso es como lo que postearías en Instagram. Creo que hace poco Instagram, de hecho, tiene la funcionalidad de que puede capturar el lead directamente en Instagram. Entonces, ahí es donde un poquito como que el mundo está cambiando, digamos, en el lado de publicidad y mercadeo, donde ahora puedes hacer el anuncio en Instagram o en Facebook y ahí mismo capturar el lead. Y ellos te mandan, digamos, la información de contacto de la persona que estaba interesada en tu producto. Pero antes, digamos, lo que hubieras hecho era poner un link y ese link iba a un landing page. Perfecto, gracias. Te voy a pasar un link, por ejemplo, o un ejemplo de un landing page de Lyft, que es una de las competencias principales de Uber, al menos en Estados Unidos, para que lo vean. Está bastante chiva porque apenas uno entra a la página, ¿verdad? Él le dice, ok, bueno, el logo, listo, ¿qué necesita? ¿Tengo un carro o necesito un carro? Entonces uno pone el número de teléfono y ahí ya lo va dirigiendo en los pasos que ellos quieren, ¿verdad? Y si ustedes ven, bueno, uno puede ir bajando y va viendo como por qué Lyft, ¿verdad? Y qué Lyft y un par de reviews y al final un par de preguntas comúnmente hechas, frequently asked questions. Ya, ¿verdad? Pero no tiene un menú gigante al principio que página, otra página, otra página, ¿verdad? Entonces, bueno, es un ejemplo que me encontré por ahí y siempre me ha gustado. Perfecto. Ok. Bueno, volvemos entonces a producto mínimo viable. Alguien puso ahí en el chat que teníamos problemas de audio. Si sigue con problemas, por favor, me ponen en el chat para ver. La verdad que no sé qué haríamos más que quitar video para tratar de mejorar el ancho de banda, pero si están teniendo problemas, me avisan. Ahí dice Arturo que lo escucha bien. Ok. Tal vez es de tu lado, Vinicio, pero bueno, si seguís con problemas, si no, tal vez desconectar y reconectar. Clásico resolución de ingeniería eléctrica. bueno, entonces, producto mínimo viable, como dice la caricatura esta, ¿verdad? No así, sino así. ¿Qué es lo que pasa en el caso de arriba, verdad? El producto mínimo viable lo definieron como una rueda. Y cuando le mandas la rueda y el cliente está triste, enojado, y no es lo que quiere, más bien es como, ¿por qué me manda una rueda? Yo quiero que tiene un carro, ¿verdad?
En el paso 2 arriba le mandas la plataforma con las dos ruedas y aún así está descontento. Luego le mandas ya el chasis con las ruedas y sigue descontento hasta el paso 4 que le mandas el carro. Es como, ¿para qué me mandó el 1, 2 y 3? Yo creo que quería el 4, ¿verdad? No me solucionaste nada de camino, por decirlo así. En el caso de abajo, donde sí se aplica el producto mínimo viable, primero se le envía un producto completo. Obviamente las ruedas servirían si el cliente lo que quiere resolver es pues una rueda que tiene ponchada en su carro o por algún motivo necesita una rueda, pero si el cliente lo que quiere es pues, transportarse del lugar A al lugar B, la rueda no le ayuda. En cambio, una patineta puede ser la manera más fácil tal vez de que una persona se transporte del lugar A al lugar B. Obviamente, como vemos ahí, igual no está súper contento. El cliente está un poquito descontento porque, oye, ¿qué pasa si llueve? ¿O qué pasa si el lugar es muy lejos? ¿O qué pasa si no estoy con suficiente condición física? Pero igual algo le resuelve, ¿verdad? De ahí pasa un scooter, luego una bicicleta, luego a una motocicleta y eventualmente a un carro. Entonces ven como cada paso, digamos, cada evolución verdaderamente va iterando y mejorando. Y obviamente eso es un caso pues hipotético, ¿no? Nadie que va a hacer un carro va a vender patinetas para empezar. Pero la idea es conceptual, ¿verdad? Que no es lo mismo mandar una patineta que sí resuelve el problema de moverse del punto A al punto B que mandar una rueda que no te resuelve ese problema. Entonces a la hora de que ustedes piensen en su producto mínimo viable, de vuelta, primero que nada, tiene que ser un producto y en la definición amplia de producto que es algo que me permita aprender, ¿okay? Eso es lo que diría Eric Ries con su Lean Startup, es un producto, es algo que me permita aprender, mínimo, que lo que quiero hacer es tratar de minimizar la cantidad de inversión que tengo que hacer para desarrollarlo, para poder hacerlo muy, muy rápido, ¿okay? Si yo puedo hacer un prototipo en un fin de semana, prefiero hacer eso que hacer un alfa que tal vez me va a tomar 2 meses y por 2 meses no voy a aprender nada. Y si puedo hacer en vez de hacer un prototipo, puedo hacer un mockup, que es como un diagrama, perdón, un diseño bien, bien completo del producto, y me va a tomar unas horas, pues prefiero hacer un mockup antes de hacer un prototipo. Y si en vez de hacer un mockup, puedo hacer un wireframe, que es nada más como la funcionalidad súper básica, y eso se lo puedo empezar a enseñar a clientes, prefiero hacer eso porque tal vez me va a tomar media hora en vez de 5 horas. Entonces ahí vas como tratando de minimizar al máximo este producto que nos va a permitir aprender, pero no nos olvidemos que tiene que ser viable, ¿verdad? Muchas veces la gente agarra y saca como una funcionalidad específica y desarrolla solo eso, pero el cliente no quiere, eso es darle la rueda al cliente, ¿verdad? El cliente no quiere una rueda, el cliente tiene un problema que quiere resolver y tu producto mínimo viable verdaderamente tiene que mostrarle cómo tu compañía va a dar una solución a ese problema que el cliente tiene. ¿Okay? Entonces, de aquí pasamos a cuantificar la propuesta de valor. ¿Okay? Entonces, si habíamos hablado de la idea que tenemos el arquetipo, digamos, de la persona que nos compra, recuerdan que yo les mostré las que teníamos de Thrive, que era el dueño del negocio, que tenía ciertos goles, tenía ciertos objetivos, ciertas prioridades. Entonces, ustedes tienen la definición de quién es mi comprador genérico, por decirlo así, y cuáles prioridades tiene. Y a la hora de cuantificar la propuesta de valor, lo que queremos decir es, antes de que yo existiera, hay un estado, ¿verdad? Y ese estado es X. Y luego, una vez que mi producto entra al mercado y se lo llevamos, el cliente se entera del producto, decide comprarlo, lo pone en uso y empieza a sacarle valor, hay un estado, digamos, que ahora es Y, ¿verdad? Entonces, la propuesta de valor, pues lógicamente es el delta entre X y Y. Pero obviamente la idea es no solamente que haya un delta, sino también ese delta se mide en proporción a cada una de las prioridades, porque si usted no le resuelve la prioridad número 1 al cliente, sino la 4, pues eso va a ser menos valioso que si le resuelve la prioridad 1, ¿verdad? Entonces por ahí más o menos va como esto, tratando como, y esto viene también del libro de la disciplina de emprender, donde el autor Bill Aulet lo que está tratando de hacer es pues darles un poquito de estructura ingenieril, digamos, a la hora de cuantificar la propuesta de valor. Veamos un ejemplo para llevarlo más, aterrizarlo, por decirlo así. Ese también viene del mismo curso de MIT. Y entonces, digamos, ellos dicen, en la parte de arriba, el proceso actual, ¿verdad? Vamos a cuantificar la propuesta de valor para un producto que es un medidor de una cuestión para ganado. Entonces, en el caso que mi producto no existe, digamos, hay 200 cabezas de ganado que tienen este BRD, es una enfermedad que les da a las ovejas. Entonces, de esa enfermedad, de los 200, 150 se enferman y 50 se mueren. ¿Okay? Entonces, de los 150 que se enferman, tengo que darle tratamiento y cuesta $16 por persona, por cabeza. Después, como están enfermos, me cuesta más darles de comer. Entonces, me cuesta $15 por cabeza
digamos, la pérdida de eficiencia a la hora de darles comida y encima de todo a la hora de vender ese producto es de menos calidad, entonces pierdo en la venta $58 por cabeza. Ahora, cuando se mueren, obviamente pierdo el monto completo de la venta, entonces son $997 por cabeza. Y bueno, si suman todo eso, en este ejemplo de 200 cabezas de ganado, por esta enfermedad que le dio a estas ovejas, han perdido $63,000 a la enfermedad. Entonces ahora entra este producto que esta compañía diseñó, que se llama Meter, y lo que dicen es, bueno, con nuestro producto, primero que nada, menos cabezas de ganado van a tener la enfermedad, porque a veces lo podemos agarrar antes, por ejemplo, qué sé yo. De esas 150 que tienen la enfermedad, 25 se mueren, o sea que la tasa de mortalidad es mucho, mucho más baja. Y 125 van a tener la enfermedad, lógicamente, los que quedan. De los que se mueren, pues perdemos igual, los 997, no se puede hacer nada. Pero de los que tienen la enfermedad, ahora le hacemos el cálculo igual, son, creo que hay sí, $16 por cabeza, más la eficiencia que se pierde, más el grado. Entonces, al final, pues tenemos nada más $36,000 de pérdida. Entonces, en realidad evitamos que algunas se enfermen y evitamos que las que se enferman, algunas se mueran, ¿verdad? Esas que evitamos que se enfermen no se mueren y nos logramos ahorrar, digamos, por decirlo así, $27 por cada uno de estos, no sé cómo se dice calf en español, borregos, esa es la palabra, creo, por cada uno de estos borregos. Entonces, ven qué diferente, digamos, llegar y decir a la hora de cuantificar qué es lo que mi producto hace, cuánto es lo que le estoy ahorrando, cuánto es lo que está generando de valor para el cliente. Entender eso y tenerlo muy claro nos ayuda de vuelta en ese continuo donde decíamos cuánto es lo que le genera valor al cliente, cuánto está dispuesto a pagar y que no estén, digamos, esas líneas cruzadas, digamos. Tiene que ser, obviamente, más que mi costo, tiene que ser más que el valor que estoy dándole al cliente. Y pues lógicamente menos que lo que está dispuesto a pagar para que se genere una venta. Pero a la hora de cuantificarlo, lo primero que me permite es tener ese punto en esa línea y obviamente cuando ya sé cuántas cabezas de ganado hay en esta finca, cuántas cabezas de ganado hay en esta provincia, en este país, puedo también cuantificar el mercado y ponerle un número que es un número en dólares, que al final me dice si la compañía tiene potencial de convertirse en algo enorme o tal vez no tanto. Digamos, si estoy hablando que vamos a ahorrarnos 2 centavos por borrego. Y pues no sé cuántos millones de borregos habrá, pero tal vez no es suficientemente grande como para que valga la pena la inversión de desarrollar este medidor, de construir el dispositivo, de tener un inventario, de venderlo, etcétera. Entonces ahí más o menos es que uno a la hora de cuantificar en realidad gana muchísimas cosas. Creo que a ustedes, y se los digo por experiencia propia, les va a costar cuantificar la propuesta de valor de sus compañías, eventualmente. Darle cabeza y dedicarle el tiempo para hacerlo va a ser súper, súper valioso. Si alguno quiere en algún momento pues sacar un rato para que veamos si se dedican a hacer el ejercicio, con mucho gusto podemos verlo caso a caso, porque sí es súper, súper importante y valioso, digamos, poder cuantificar tu propuesta de valor. ¿Preguntas hasta acá? Nadie. ¿Alguien está dudando cómo haría para entrarle a cuantificar la propuesta de valor de su proyecto, alguno de los equipos? Creo que es un tema muy importante para que todos sepan, porque es de fijo prácticamente una pregunta que haría un inversionista o pregunta que va al final del curso, ¿verdad? En la presentación de negocios. Entonces, pues, si tienen dudas, es el momento para hacerlas. Yo tengo una duda como la cuestión de cómo cuantifica uno, digamos, como la ganancia emocional, digamos, de un producto. Si un producto me va a hacer sentirme bien, ¿cómo cuantifico yo eso? ¿O cómo lo meto en mi Sí, propuesta? Tal vez, no sé. muy probablemente hay dos maneras de abordarlo, ¿verdad? Hay todo un estudio a la hora de poner los precios de las cosas que se llama conjoint analysis y lo que hace es como decir, esto versus esto, ¿cuál de estas dos, digamos, versiones estaría dispuesto a pagar más? Y luego te hacen como las diferentes combinaciones para ir tratando de determinar esta funcionalidad versus esta otra, cuánto verdaderamente te está agregando. Porque sí, es difícil cuantificar
el valor emocional de un producto, pero también es difícil como sacarle, digamos, a un producto que tiene 10 funciones, cuánto es la función 1 versus la función 2 versus la función 3. Pero entonces, la primera respuesta es hablando con los clientes, ¿verdad? Tratando de entender a la hora de comprar tu producto, digamos, cómo están percibiendo ese valor que están recibiendo. Es súper abstracto, ¿verdad? Entonces, al final es una cosa abstracta, pero una cosa abstracta que se vuelve cuantificable cuando hablas no con una, 10 o 50 personas, sino con un grupo grande, si es algo como para consumidores. Lo segundo es buscar un proxy, que es como algo que represente, digamos, el valor que puede estar dándole tu producto. Puede ser, por ejemplo, un producto comparable que ya no están comprando por comprar el tuyo, o que también es similar y que sí es más fácil de cuantificar. Así como en abstracto, me es un poco difícil, no sé, Oscar, si a vos se te ocurren como maneras de ayudar a responder. Sí, yo creo que el tema del valor emocional, pues es un poco más subjetivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso, a fin de cuentas, como es algo que el cliente percibe, mucho nos vamos a dar cuenta conforme la persona vaya usando el producto o el servicio, ¿verdad? Incluso a veces uno se lleva una sorpresa de ver que uno piensa que la gente va a decir, bueno, sí, estos son todos los beneficios y eso es lo que uno conoce, pero podría llevarse una buena sorpresa de que tal vez la gente le encontró otro valor, digamos, emocional extra y que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Entonces yo creo que de ahí es la importancia de hacer, como habíamos hablado antes, tests, pruebas. Ahora, bueno, vamos a hacer una tarea de entrevistar a posibles clientes. Entonces, toda esa información nos da como una idea de, a fin de cuentas, qué es lo que el cliente percibe como valor, ¿verdad? Pero sí, es complicadillo, ¿verdad? Encontrarle el como decir, es tanta ganancia emocional, pero sí, mucho nos lo va a decir conforme la gente empieza a usar el producto, ¿verdad? O el servicio. La otra, tal vez ahí también, Oscar, es lo que hablábamos de willingness to pay, ¿verdad? Que eso es lo que decía, este continuo donde está lo que me cuesta, el valor que estoy dándole al cliente y cuánto está dispuesto a pagar. Digamos que vos tenés un termómetro que es poco, o sea, que es muy fácil tomar la temperatura y lo vas a vender para recién nacidos que siempre tienen fiebres y cosas. Entonces, es un producto para un recién nacido. Y también lo vas a vender para... O otra compañía tiene la misma tecnología y lo quiere vender para medir la temperatura de las frutas porque puede saber qué tan maduro está, no sé, algún producto por ese termómetro que tiene esta funcionalidad. Entonces, a la hora de preguntarle a una persona que lo está comprando para su bebé recién nacido, probablemente el willingness to pay de esa persona es mucho más alto que el willingness to pay de, no sé si es un agricultor o una persona en la casa que tiene frutas. Obviamente el valor que le van a poder sacar a ese producto es muy diferente. O sea, a la hora de preguntarle a una persona cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto. Y es una pregunta que en realidad no te va a servir para agarrar y tener un dato exacto. No te va a agarrar y te va a servir para dar el precio al producto, pero te va a dar un orden de magnitud de a dónde está ese valor emocional, digamos, que le estás dando, que es tranquilidad emocional de que sé todo el tiempo que mi bebé no está enfermo, por ejemplo. Entonces, sí, hay que tratar de hacerlo por medio de Primary Market Research, que es lo que hemos visto en las clases anteriores. Sí, exacto. Ok. Una última cosa aquí. La gente suele engañarse con la cosa del tamaño de mercado, que Oscar decía que tiene que ser parte de la presentación final. Y bueno, ahí les vamos a dar todo el formato para que ustedes lo vean. Pero, digamos, no es lo mismo que esta compañía que se llama Meter, la que hace este medidor de ¿cómo se llama? De cabezas de ganado, que diga, mi mercado es... los, no sé, 10 millones de ovejas que hay en el país, a que diga mi mercado es los 10 millones de ovejas que hay en el país por $27 por cada una de esas ovejas, porque a la hora de darle un dólar, un valor en dólares, lógicamente han cuantificado el mercado y uno se da cuenta de cuánto pueden sacar por oveja, y eso nos dice si el negocio es viable o no es viable, si es interesante o no es interesante. Entonces, llevarlo a dólares es súper, súper importante, y un error común que la gente comete. Ah, es que yo lo estoy vendiendo a pequeña y mediana empresa y hay tantos millones de pequeñas y medianas empresas. Ok, genial, pero ¿cuánto le vas a vender a cada una de ellas? Ok, ¿cuánto es verdaderamente el valor de la propuesta de valor que están generando? Ok, entonces, bueno, continuemos. Posición competitiva, ok. A la hora de tener una propuesta de valor, en realidad lo que uno está diciendo es yo soy diferente, estoy solucionando un problema de una manera diferente y
Así es como me diferencio de la competencia, por eso es que alguien estaría dispuesto a pagar por mi producto o mi servicio, digamos, pues versus otro producto que esté en el mercado. Rara vez uno es el único producto, eso es otro mito, digamos, que la gente cree como, ah, es que ya otra persona lo está haciendo, ya no es un buen negocio. No, al revés, el hecho de que otra persona esté haciendo algo parecido o similar, lo que hace es que valida que existe un mercado, que existe un problema, y más bien nos debería dar más ímpetu de ir a hacer pues, nuestra solución diferenciada. Lógicamente, diferenciada es la palabra clave, ¿verdad? Si vamos a hacer lo mismo que otro que ya está en el mercado, pues ese otro va a tener una ventaja de ser, pues, más, no sé, tener más experiencia, estar más establecido, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, esta matriz aquí, me disculpan la calidad del dibujo, pero lo agarré del MIT Open Courseware, es el curso de Marketing Management, y no había una versión de más alta calidad, pero para ilustrar el punto, y tengo varios ejemplos, creo que va a funcionar. Entonces, bueno, en dos platos, digamos, la idea de esto es agarrar dos virtudes o características de su producto y contrastarlas en una matriz de, eso se llama una matriz de 2x2, porque lógicamente ahí, pues cada cuadrante es un segmento, digamos. En este caso estamos viendo chocolates, ¿verdad? Entonces están los chocolates de precio alto y los chocolates de precio bajo. Ahí esa es una de los dos ejes de la matriz. Y calidad, ¿verdad? Entonces tenemos alta calidad y baja calidad. Entonces uno diría, ¿verdad? ¿Quién quiere un chocolate de precio alto con baja calidad? Bueno, pues obviamente ahí hay menos productos, pero también existen, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde es que la gente se enfoca? Bueno, normalmente suele ser en dos de los cuadrantes, pero a veces tres o hasta cuatro están llenos, dependiendo cómo se definan los ejes. Entonces, abajo a la izquierda tenemos bajo precio, baja calidad. Ahí son... bueno, tal vez no tanto aquí en Costa Rica, que los chocolates importados son caros, pero en Estados Unidos, por ejemplo, M&M's o Kit Kats son los chocolates más baratos, ¿verdad? Se compran por $1 en la caja versus chocolates como los de arriba a la derecha, como Lindt o Ferrero Rocher, que son chocolates de alto precio y percibidos como alta calidad por producto, por ingredientes, por branding, etc. Y luego tenemos otros que compiten con el posicionamiento de que son de alta calidad, pero que tienen un precio más bajo, como en el caso de Mars, digamos. Entonces, de vuelta, su producto debería caer en uno de los cuatro cuadrantes. A la hora de hacer la matriz para una presentación de inversionistas, siempre todo el mundo quiere que el producto de uno esté arriba a la derecha, eso es lo que se dice, arriba a la derecha. Entonces, en este caso, esta presentación probablemente la hizo Lindt. Si la hubiera hecho la gente de Mars, probablemente a la izquierda estaría high price, a la derecha estaría low price, para que Mars esté arriba a la derecha y ellos digan, ah, es que la gente quiere tener precios bajos. Entonces, en vez de ponerle low price, le va a poner affordable y less affordable. Ese sería el eje que ellos escogerían. Entonces, a la hora de escoger el eje, ustedes pueden jugar, digamos, con cuál es el orden de dónde van a caer los diferentes competidores del mercado. Pero una herramienta súper valiosa. Y obviamente, de vuelta, esas cosas se ven como, pucho, pero es que es tan lógico y tan sencillo. Aquí lo que es difícil, y va a ser difícil para ustedes también, de vuelta, se los digo porque lo he vivido en carne propia, es definir sus ejes. A la hora de definir los ejes van a tener 20 opciones, pero es que puede ser esto o puede ser esto otro. ¿Qué es verdaderamente lo que nos diferencia de la competencia? ¿Es solamente precio o el precio en realidad no importa? ¿Es esta funcionalidad? ¿Es esta propiedad intelectual? ¿Es este acceso al mercado? Etcétera. Entonces por ahí se van a, digamos, a tener que dedicar un buen rato para entender cuáles son los ejes que más ayudan a describir su industria y también toda la competencia que esté ahí, pues, con ustedes, ¿verdad? ¿Preguntas ahí o estamos claros? Vamos a otro ejemplo. Aquí tenemos otro para que más o menos se lo lleven y si tienen ganas pueden después ustedes ahí empezar a jugar con estos. Es en el caso de cereales, digamos. Este viene de Stanford. Es una herramienta súper, súper útil. Todo el mundo la usa. Las consultoras más grandes del mundo, McKinsey, BCG, Bain, todos van a usar este tipo de análisis porque es muy sencillo y muy poderoso, ¿verdad? De vuelta, el escoger los ejes es lo que lo hace poderoso. Entonces aquí tenemos name brand, o sea, un cereal que tiene un reconocimiento de marca versus un cereal genérico y a la derecha pues algo nutritivo o algo que sea más como una golosina prácticamente, ¿verdad? Y la otra matriz que ellos presentan es, bueno, a través es como un cereal que sea una comida entera, o sea, más bien algo que yo voy a usar para desayunar, por ejemplo, versus un cereal que sea un snack. Y aquí otra vez usan el eje de precio como uno de los dos ejes, ¿verdad? Barato o caro. Y entonces ahí podemos ver que, por ejemplo,
un Fruit Loops se va a diferenciar de un avena cuake, porque dependiendo en cuál de los dos vamos a jugar, en ambos casos probablemente tiene el reconocimiento de branding, pero la avena quaker va a estar en el lado de nutritivo, mientras que el Fruit Loops va a ser más la golosina, ¿verdad? En el caso de la matriz de la derecha, obviamente hay cereales más caros, como ese que vemos ahí, ese Kashi, que tiene muy buenos ingredientes, es muy nutritivo, etcétera, pero es un cereal caro y se usa como una comida entera, versus otros que tal vez se usen más como un snack, ¿verdad? Tal vez el de Coco Pebbles. Y bueno, de vuelta, esos son nada más ejemplos para que ustedes vean cómo a la hora de definir los ejes, en realidad se está definiendo cómo quiere uno diferenciarse de la competencia. Y de vuelta, no hay una respuesta, no hay como esa es la respuesta correcta para su producto o para su industria, sino la idea es que en general darle cabeza a esto, terminar con su producto arriba a la derecha es lo que los inversionistas están buscando y lo que ustedes tienen que usar como herramienta para explicar cómo ustedes se ven dentro del mercado en el que compiten. Si ustedes hacen una de estas y solo hay uno o dos diferentes competidores, eso más bien va a tener como ciertas dudas para los inversionistas, ¿verdad? Como, ¿pero por qué solamente hay dos personas compitiendo en este mercado? No me suena, algo anda raro. Debe ser que o escogiste mal los ejes o hizo falta hacer un poco más de análisis de mercado. Y aquí les voy a poner este último. Esto es de un blog que me encanta. Ahí está, no le puse la fuente, pero está ahí arriba a la derecha, strategery.com. Se lo recomiendo muchísimo. Es un blog que, bueno, el tipo ahora cobra por el contenido, pero una vez a la semana lo da gratis y verdaderamente es muy interesante cómo analiza la estrategia, digamos, de las diferentes compañías de tecnología. Entonces, en este caso, es un poquito más complejo lo que él hace. ¿Verdad? Primero que nada, escoge los ejes como en la vertical, comunicación o social media permanente versus efímera. Okay, para los que usan Snapchat y Skype o Twitter, saben que esos son productos, digamos, donde uno hace contenido que en realidad la gente lo ve en el momento o ya no lo vio. O sea, si alguien no vio el tweet que yo puse hoy, pues probablemente mañana o pasado mañana ya no está en el feed porque eso se va perdiendo. Igual con Snapchat, obviamente, cuando mando un mensaje desaparece, ¿verdad? Versus un correo electrónico o Facebook o un video en YouTube, ¿verdad? Que queda permanentemente siempre disponible para la eternidad. En el lado, digamos, del eje X, él dice, ok, ¿cómo es esta comunicación? ¿Es asimétrica, una persona a muchas, o simétrica, una a una? Entonces ahí, él define, por ejemplo, que Instagram, yo pongo mi foto, Twitter de vuelta, pongo mi tweet, y cualquier persona puede ver ese tweet. Básicamente está abierto al mundo. En el caso más bien del correo electrónico, pues yo mando mi correo a una persona específica, ¿verdad? O con Facebook me estoy comunicando normalmente de uno a uno. Tal vez esto es un poquito viejo ya, porque Facebook también se ha convertido en una plataforma, digamos, de uno a muchos. Y lo otro interesante que hace él es que hace como una subsección donde dice, ok, algunas de estas redes son públicas y otras privadas. Donde hay que un montón de información que está compartiendo se llama Ben Thompson, el que lo hace. Ben Thompson en este diagrama, ¿verdad? Es un análisis muy complejo de algo que cuesta, pues, comunicar. Y viéndolo así, pues, es súper sencillo. Se entiende, digamos, muy claramente a dónde cae cada una de estas. Y a la hora de pensar como, ¿cómo es Facebook diferente que Twitter? Si uno no se pone a analizarlo y hacer el trabajo de entenderlo de esta manera, pues, difícilmente podrías entender por qué son diferentes, por qué sus modelos de negocio son diferentes, por qué tienen que desarrollar diferentes funcionalidades que tal vez los otros no lo hacen. A ver, Arturo. Sí, gracias. Tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Max, la pregunta que tengo es con respecto a este asunto de la de los rivales, de la competencia, que uno debe conocerla y que debe conocer bastante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, para conocer a la competencia hay que adquirir el producto y es un producto muy caro? Mentiras que un emprendedor que está apenas empezando podría adquirir todos los productos. Entonces, esta persona tendría que basarse en lo que dicen los demás, qué sé yo, tal vez buscar información en internet o algo así, o entrevistar personalmente a otras personas. Entonces, ¿cómo hace uno en ese caso para eso, para conocer un poco a la competencia sin tener que comprar el producto porque puede que sea muy caro? Sí, es una buena pregunta y de vuelta no hay como una respuesta así que te puedo dar, que es como, esta es la respuesta, más bien. Me parece que es ponerse creativo, ¿verdad? Lo que vos decías, tal vez tratar de hablar con gente que ya lo ha usado,
Por ejemplo, si sos una persona de la industria, tal vez puedes dar como tipo asesorías o cosas así a gente que usa ese software, y obviamente no del software porque no lo conoces, o no del producto porque no lo tenés, pero de cosas aledañas, y a la hora de estar pues hablando con esos clientes vas a tener una cierta exposición a ese producto o software. La otra puede ser pedir demos. Las compañías siempre están muy anuentes a mostrar sus productos. De hecho, más y más ponen más información en línea, en YouTube, en blogs, en su website, etcétera, brochures. Entonces, hay maneras de ingeniársela. Obviamente, el ideal es poder comprarlo, pero como vos decís, pues si es una cosa cara, normalmente no solamente no es viable porque uno no tiene el capital, sino que tal vez no lo querés gastar en eso, no vale la pena. Es mejor tratar de idearse cómo hacer para averiguar más sobre ese producto. Se puede hacer, por ejemplo, una encuesta de mercado donde uno dice, mira, estoy llamando porque estamos haciendo un desarrollo de un análisis de las diferentes soluciones para X, y sabemos que vos estás usando este software. Te puedo hacer una entrevista para entender bien cómo lo usas, no sé qué, y al final voy a compartir todos los resultados de lo que aprendimos sobre cuáles funcionalidades son mejores o peores, qué sé yo, algo que sea valioso para esa persona eventualmente, y entonces te van a dar su tiempo y te van a dar acceso a entender cómo ven el software, cómo lo usan, cuáles son los problemas, cuáles son las ventajas, etcétera, sin haber comprado el software, ¿verdad? Sí, creo que hay que ponerse creativo. No sé, Oscar, si tienes otras ideas. Sí, no, de acuerdo con vos, es un poquillo complicado, pero ahí la creatividad es donde pues, nos toca emplearnos a fondo. Okay. ¿Alguna otra con preguntas hasta ahora? En serio que vinieron muy callados hoy. Okay. Continuamos entonces. Bueno, entonces cuando hablamos de esta idea de propuesta de valor, de cómo hacemos para posicionarnos, digamos, contra la competencia, en realidad también indirectamente estamos hablando, de barreras de entrada, ¿verdad? ¿Qué son barreras de entrada? Pues esas diferentes características de nuestro negocio que evitan que otras personas puedan venir y nos copien, digamos, esa idea que si yo tengo una idea, pero me da miedo, no la quiero compartir porque me da miedo que la copien, ¿verdad? Lógicamente, cuando la idea se empieza a desarrollar y empieza a haber más y más barreras de entrada, pues más difícil es ir y copiar una idea. Si ustedes quieren ir y montar una compañía como Apple, y pues no van a tener la facilidad de el capital para comenzar a manufacturar teléfonos, la característica de diseño que es tan central de esta compañía, no van a tener ustedes ese conocimiento, no van a tener acceso a los suplidores que Apple tiene acceso, no van a tener acceso al canal de distribución. Todas estas son barreras de entrada, ¿verdad? ¿Por qué Oscar y yo no podemos asociarnos y ir a montar una competencia a Apple para hacer teléfonos? Porque ellos tienen unas barreras de entrada muy, muy bravas, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, y es algo que es bueno pensar desde el inicio, ¿verdad? Como cómo se va a ir desarrollando mi compañía para más y más ir montando diferentes barreras que van a evitar que otra gente venga y se me meta, digamos, en mi territorio. Entonces, la primera es economía de escala. ¿Quién sabe qué es economía de escala? Voy a forzarlos a hablar, si no van a ser... Allá, cuando yo estaba en la U, hacían cold calling, que es que si nadie levantaba la mano, escogía la sala, el profe, así es que así toca. Pero bueno, Vinicio, usted hizo, quitó el mute, así es que cuéntenos qué son economías de escala. Ok, son estas que se vuelven más rentables conforme más productos se generen. Bueno, como que el costo marginal se reduce conforme usted va teniendo más producto. Exactamente, entonces por ejemplo... Sí. Dale ejemplo. Ah, bueno, no, como estaba pensando como las vacunas. Hacer una vacuna lleva demasiada investigación y así. Si usted va a hacer una única vacuna para una persona es demasiado cara, pero si usted va a hacer vacunas para millones de personas, el costo puede bajar y aún así usted puede tener ganancias. Exacto. Entonces, si entre más grande, digamos, se vuelve el negocio, pues hay ciertas economías que empiezan a haber. Una que es la que estaba describiendo es como pues, la inversión de... Eso también está en el punto 4, ¿verdad? Altos costos de comienzo. Digamos que para desarrollar una vacuna me va a tomar, no sé, 2 años y no sé cuántos cientos de millones de dólares. Obviamente, cuando ya tengo cierta escala, es más fácil pensar que si voy a distribuir esta vacuna a, no sé, cientos de miles o millones de pacientes, eso se distribuye a lo largo de todos esos pacientes versus que si el mercado es muy pequeño y no tiene sentido. Y de hecho es un problema que pasa muy a menudo en la industria de farma, que las enfermedades más únicas o menos, menos típicas, pues tienen mucho menos
desarrollo e investigación, porque no hay suficiente mercado para apoyar y soportar esos desarrollos de soluciones y, ¿cómo se llama?, fármacos para resolver ese problema. La otra también con economías de escala es que entre más grande se vuelve la compañía, pues más fácil es negociar, digamos, con los suplidores, por ejemplo, costos. Si yo voy a comprar una lámina de acero, me va a costar X, pero si voy a comprar 100,000 láminas de acero con un contrato de 5 años que va creciendo cada año, obviamente ese X va a ser mucho más bajo para la persona que tiene, pues, mucho más escala, ¿verdad? Segundo, efectos de red, eso lo hablamos desde la clase 1, ¿verdad? La idea de que es un efecto que entre más personas o más clientes estén asociados a mi plataforma, a mi red, más valioso es el estar asociado. El caso clásico, digamos, es el que hablábamos de Facebook. Si yo soy el único que está usando Facebook hoy, pues no me sirve de mucho estar posteando mis fotos ahí en Facebook. Lo mismo con Tinder, por ejemplo. Si soy el único que está en Tinder, pues no voy a encontrar una pareja, una cita a través de Tinder si soy yo solo el que estoy ahí posteando fotos. En el momento que se mete otra persona y otra y otra y otra, va agregándole valor a todo el resto de los que ya están ahí. Entonces, el producto se vuelve más valioso conforme más personas se van asociando, ¿verdad? Lo lindo de esta barrera de entrada es que, al igual que la economía de escala, crece con el tiempo naturalmente. Entonces, es una barrera de entrada que estratégicamente, digamos, se vuelve más y más poderosa conforme la compañía crece. No todas son así. Vemos la tercera, que es propiedad intelectual, es otra clásica, digamos. Soy Intel y tengo el diseño del microprocesador de no sé cuántos nanómetros o picómetros, no sé por cuál van. Y solo yo tengo ese diseño, es mi propiedad intelectual, lo tengo con una patente y yo lo puedo desarrollar. Nadie más puede entrar y si infringen la patente, obviamente puedo demandarlos, etcétera. Entonces me protege de que otros se metan, pero a diferencia de los primeros dos, este no crece con el tiempo, ¿verdad? La propiedad intelectual más bien tiene como un decaimiento con el tiempo, porque primero que nada la cosa va avanzando y la gente construye encima lo que uno ya publicó en la patente, y ahí pues puede haber nuevas innovaciones o también puede suceder que la propiedad intelectual caduque, ¿verdad? Después de cierto tiempo se vuelve conocimiento general. Entonces, tiene el efecto inverso. Más bien, funciona muy bien al principio, pero conforme pasa el tiempo va perdiendo valor, digamos, como una barrera de entrada. El cuarto, lo hablamos, altos costos de comienzo, ¿verdad? Cuando hay que hacer una inversión muy grande, supongamos, para desarrollar una vacuna o para, tal vez montar una empresa que requiera una máquina de extrusión que vale no sé cuántos millones de dólares, pues eso obviamente va a limitar a que solamente la gente que tiene acceso a capital va a poder siquiera contemplar una idea o un competidor en nuestra industria. Vinicio, ¿tenés pregunta o era de antes para decir algo? No, es con el efecto este, por ejemplo, de Tinder. ¿Cómo hace una empresa de esas para tener a suficiente gente a la vez? Al inicio, digamos. Sí, ese es el reto más grande, de hecho. Ese es el efecto de red es como la barrera de entrada que todo el mundo quiere. Pero para lograrlo se ocupa lo que se llama un hack. Creo que lo hablamos al principio con la gente de Airbnb, que sufrieron y sufrieron y pelearon y la cosa no arrancaba hasta que ya poco a poco fueron encontrando como que era lo que la gente buscaba en la experiencia del usuario del producto que ellos venden, que es conectar gente que tiene apartamentos o sofás disponibles con gente que esté buscando viajar a ese lugar. Y lo que hicieron eventualmente fue, hicieron un scraper, que es un pequeño script, un código que fue y bajó todos los listings que estaban en Craigslist, y con eso pues poblaron, digamos, el inicio de Airbnb para poder llegar a tener ese efecto de red, digamos, vencer la inercia, que es lo que se llama. ¿Cómo haces para comenzar uno de los dos lados? Si es un two-sided network, como en el caso de Airbnb, o en el caso de Tinder, ¿cómo haces para convencer a los primeros usuarios? Y hay un mínimo, digamos, ¿no? Yo no sé bien la matemática, pero cuando hacen todo el análisis de Graph Network, hay un mínimo número de usuarios que se requieren para que cuando una persona se meta, por lo menos haya unas cuantas más que estén en ese momento disponibles. Hay toda una ciencia que estudia eso y entonces sí, la pregunta es cómo se hace. En el caso de Tinder, yo me imagino que empiezan con un nicho súper específico. Volvemos a aquella idea de enfocarnos. Uber comenzó en Nueva York. Tinder me imagino que comenzó en una ciudad específica y probablemente en una comunidad específica. No me sé la historia, pero no me sorprendería si así es como lo hicieron, donde de boca en boca se puede empezar a desarrollar más. Y obviamente hay que gastar dinero para publicitarse y llegar a tener ese awareness y todo lo que hablábamos del embudo de marketing. Pero es mucho más fácil conseguir una masa crítica en un lugar pequeño, porque la inversión es menor, que si lo tratamos de hacer, digamos, a nivel nacional.
No sé si respondí la pregunta por ahí. Sí, sí, más o menos, pero sí sería como tú, Alex, como analizar ese caso, porque sí daría como mucha idea. Digamos, el ejemplo de Uber, como de eso, de contactar a los choferes y así, o sea, se entiende una vez, pero ya sí es gente y gente que todos buscan lo mismo, digamos, no es como un two-sided market, ¿verdad? Que oye, los conductores les da igual quién le pague, si es el cliente o es alguien más, ¿verdad? Para dar vueltas, es más rudo, sí. Digamos. Entonces, sí sería interesante, pero muchas gracias. Sí, no sé del caso de Tinder de vuelta, pero puedo especular, por ejemplo, uno es eso, que comenzaron en una ciudad específica gastando mucho dinero en mercadeo para poder tener una masa crítica inicial. Lo segundo es que probablemente también había un poco de lo que se llama el mago de Oz, que eso es otro de los modelos, digamos, de minimum viable product. Yo les decía, se puede hacer un mock-up, se puede hacer un prototipo, se puede hacer un video. El otro que se puede hacer es el mago de Oz, que es como hay una persona detrás de las... no sé cómo se dice, detrás del telón, haciendo las veces, digamos, del software. Tal vez esta gente lo que hizo con Tinder, de vuelta, no me sé la historia, es que uno montaba el perfil y ellos hacían como el matching, tal vez manual, haciendo como anuncios específicos para tratar de conseguir el match, y había un proceso manual, literalmente una persona que estaba haciendo el matching, y estamos hablando de esto cuando estaban en prototipo, ¿verdad? No cuando ya estaban en producción. Tal vez por ahí pueden hacer un poco más como de eso de fake it before you make it, ¿verdad? Pero sí, es interesante, la verdad. Si alguien quiere dedicar el ratillo de hacer el research, de seguro por ahí está la historia en internet y nos puede contar la próxima clase. Ok, control de suplidores, control de distribución, esos son un poquito más clásicos, digamos, cuando uno tenía, por ejemplo, bueno, hablamos de Apple, ahora con COVID, por ejemplo, muchos de los suplidores han tenido que recortar producción o tuvieron problemas de poder llegar a la demanda, digamos, del mercado, y pues compañías grandes como Apple tienen ese control de los suplidores, ¿verdad? Al final los puede tener de una manera directa. El caso clásico de controlar los suplidores son los diamantes. No sé si ustedes sabían, pero obviamente, bueno, hay muchos documentales y cosas sobre el tema de diamantes, pero o sea, los diamantes no son tan escasos como nos hacen creer que lo son. Las compañías que lo manejan y el canal de distribución en realidad son 100% controlados por una compañía que, pues al controlar los suplidores, pueden controlar el precio, digamos, de estos diamantes. Inclusive ahora hay hasta diamantes que se pueden hacer, ¿cómo se llama? No naturales, sino que se hacen con una máquina. General Electric tiene producción de diamantes, los usan más para manufactura, para sierras y diferentes aplicaciones industriales que para diamantes de compromiso, que es o para joyas, pero claro que se pueden hacer, y en realidad al controlar los suplidores y la distribución, esta compañía de Beers ha logrado hacer pues una super compañía, digamos, a nivel de negocio. Obviamente pues, hay algunas preguntas más, más profundas que uno se puede hacer sobre si es correcto o no lo que hacen, pero bueno, no nos vamos a meter en eso en esta clase. Controlar el canal de distribución. Aquí hay un caso que tal vez ustedes puedan relacionarse directamente. No sé, compañías como Cervecería, Dos Pinos, controlan el canal de distribución porque son los dueños de los refrigeradores en los diferentes puntos de venta en el país. Ellos, si tienes una pulpería, un súper o un mini súper, ellos ponen el refrigerador, pero no puedes poner productos de la competencia. Entonces ahí están controlando el canal de distribución, digamos, de una manera indirecta. También se puede controlar directamente, donde la persona que manufactura directamente son los mismos que distribuyen, ¿verdad? Control de precios, esta es otra barrera de entrada. Digamos que si vos tenés, no sé, un producto que para una cierta industria hay como una progresión, hay que empezar por uno, después hay que comprar otro, otro y otro, y el primer producto uno lo puede tener casi que a costo o inclusive lo que se llama un loss leader, que no me importa perder dinero en ese producto, siempre y cuando pueda más adelante ganar más dinero con ese cliente, ¿verdad? Entonces hay diferentes estrategias donde los precios se pueden manipular. Obviamente hay un marco legal sobre el cual los precios no se pueden poner libremente tampoco, pero sí hay un poco de juego cuando la compañía tiene control de precios, puede usar eso como una barrera de entrada donde nadie te puede llegar al precio que vos tenés, y obviamente de eso va a desincentivar a otra gente a tratar de meterse en el mercado, ¿verdad? Marca, eso lo hablamos, bueno, lo habló Oscar en la clase de branding, ¿verdad? Donde verdaderamente la marca puede ser un diferenciador. A veces hay dos productos, son exactamente iguales, exactamente misma funcionalidad, todo igual, y la gente prefiere pagar el de marca porque tiene un cierto renombre, tiene un cierto como valor, puede que tenga una como percepción de calidad o de soporte que va más allá del producto en sí, ¿verdad? Y costos de cambio.
Esta en realidad no me acuerdo ni qué era, para ser honesto, a pensar qué era lo que con esto, el costo de cambio. De pasarse a otra marca, Sí. No, no tanto a otra marca, sino a otro producto. Digamos que uno tiene un producto que ya está establecido. Supongamos que yo le vendo a una compañía un software de finanzas, el que hablamos, que yo hice todo ese proceso, pasamos meses desarrollando el documento de requerimientos y decidimos, escogemos esta compañía y ya lo echamos a andar y después de un año ya todo el mundo está usándolo. Si mañana viene un proveedor que tiene un mejor software a un precio más barato, para mí hacer el cambio no es solamente la diferencia, digamos, de lo que yo le pago mes a mes por ese software, sino toda la inversión de haber hecho el estudio, de haber conseguido el buy-in, de que todo el mundo de la compañía diera el visto bueno, de que legal nos dejara pagarlo, de sacar el budget y eventualmente de toda la educación, de que ahora todo el mundo ya sabe usar el software. Un año después hicimos todo el proceso de enseñanza, todo el mundo llevó su curso, todo el mundo sabe que en esta parte cómo lo hace, la configuración, etcétera. Entonces, cambiarnos de software, no solamente el pago mensual, lo que se evalúa, sino el costo de cambio, que puede ser muy alto, ¿verdad? Para una cosa que ya está establecida dentro de una compañía. A veces me cuesta un poco en la traducción de inglés a español. En inglés se llama switching cost. Por eso es que cuando le puse el costo de cambio, en realidad es más como costo de switch. Pero bueno. Preguntas con lo de valoras de entrada. Súper importante este también. O sea, en realidad, a través de todo el curso, como no sé si ven que estamos como tratando de, corremos un poco porque hay mucho que cubrir. Pero sí, cada uno de los temas verdaderamente es crítico a la hora de montar un negocio, de pensar cómo compito, de pensar cómo monto mi estrategia, cómo me defiendo de los competidores, etcétera. Y tratamos de cubrir un montón de espacio en lo que nos da el tiempo, ¿verdad? Pero si quiero como que si tienen preguntas, no se las vayan a quedar. Ok. Seguimos. Entonces, ahora entramos un poquito más de vuelta. Esto viene de. Es una combinación del el programa de Stanford y el de MIT. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu core, digamos? ¿Qué es lo que uno hace que es mejor que los demás? Y eso desde el principio lo hemos postulado, ¿verdad? La idea de encuentro un problema, tengo convicción de que ese problema existe, lo valido, hablo con clientes, que esta va a ser la tarea de esta vez. Tenemos dos tareas, y una es ir a hablar con los clientes y validar. No solamente que mi solución solucione el problema, sino antes de eso que el problema existe. O sea, a veces uno se queda como con la idea de que lo que uno cree que es un problema lo es porque está en nuestra cabeza, pero verdaderamente a la hora de llevarlo a mercado te das cuenta que tal vez no era tal como uno se lo imaginaba, ¿verdad? Y una vez que uno ya entiende cómo este problema existe, que uno lo puede resolver, ¿cómo lo puedo resolver mejor que los demás? ¿Okay? ¿Y cuál es mi esencia? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que me hace único? ¿Okay? Esta esencia o este core tiene que generar valor para el cliente. Siempre se habla, digamos, se lo dije antes, ¿verdad? Hablen de los beneficios para el cliente, el valor para el cliente. Okay, todo muy bien, pero esto no es solamente replantear el valor y el beneficio para los clientes, sino lo que queremos ver es verdaderamente qué es lo que nos hace mejor que los demás. Es una pregunta difícil, ¿verdad? Si uno no puede responder, a veces hay como que quedarse pensando, ¿será que tengo un negocio que sea sostenible, que sea algo que se va a po poder convertir en algo viable? ¿Será que o me hace falta algo? Tal vez vale la pena pensar un poquito más en cómo puedo hacer para destilar, digamos, esta esencia de mi compañía. Suelen ser ventajas competitivas temporales, eso es lo que hablábamos. Puede ser, tengo acceso a un mercado, tengo entendimiento de una industria, tengo una propiedad intelectual que nadie tiene, tengo, bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero tiene que ser algo único, obviamente. Si no fuera único, pues cualquiera podría tenerlo o imitarlo, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo único y que no se pueda imitar fácilmente. De vuelta, algunas de las barreras de entrada que hablamos antes son ejemplos, digamos, bastante fuertes que se pueden utilizar como core. Aquí en el dibujo de la derecha, lo que hablábamos en algún momento les comenté, como esta idea, cuando uno tiene un castillo, se dibujaba alrededor del castillo un moat, que es como un, ya no me acuerdo la palabra en español, pero lo que hace es como que cuando vengan a invadir el castillo, si yo no bajo el Foso. puente, no, un foso, sí, exacto. Entonces, este foso me defiende, digamos, de que cualquier invasor o competencia no va a poder entrar hasta no ser que yo abra el puente, ¿verdad? Para que mis clientes o mis amigos entren. Entonces, la pregunta es: ¿cómo hago para ir incrementando este foso a lo largo del tiempo y que este foso se convierta, digamos, en mi esencia, en mi core, que es lo que yo hago mejor que nadie y que nadie me puede copiar y que es una ventaja competitiva contra los demás, ¿verdad? Entonces, efecto de red es algo pues, bastante estándar. Servicio al cliente, este no es tan obvio. De hecho, hay compañías famosas como Zappos. No sé si ustedes conocen Zappos. ¿Sí? ¿Han escuchado de Zappos o no? Para explicar lo que es, si no. No, profe. Okay.
Zappos con Z, Zappos. Es una compañía que vende, bueno, o vendía, en realidad todavía existe como compañía, pero ahorita les voy a contar la historia. Y el libro del fundador es buenísimo, por cierto. Luego los pongo en la bibliografía. Pero entonces, lo que esta gente hizo fue se enfocó en zapatos y venta de zapatos a través de e-commerce. ¿Ok? La idea, pues, parece ser como súper difícil de proteger, ¿verdad? O sea, ¿quién no ha vendido zapatos? O sea, ya eso existe. O sea, la gente vende zapatos, hay zapaterías. ¿Por qué una zapatería en línea se va a poder defender versus otra? ¿Cuál es la ventaja de precios? ¿No tiene ventaja de costos? ¿Por qué una idea de vender zapatos en línea podría funcionar? Ok, primero, él validó que la gente estaba buscando comprar zapatos en línea de la manera más clásica, digamos, de minimum viable product. Se fue y le tomó fotos al inventario de las tiendas de zapatos de su localidad y las montó en una página web. Luego hizo anuncios y consiguió que la gente viniera y dijera, ah, quiero este par de tenis o quiero estos zapatos de, pues yo qué sé, tal zapato. Y él lo que iba es que los compraba a precio de venta, de retail, y los metía en una caja y se los mandaba a los clientes. Con eso validó que existía el problema de que la gente quería zapatos en línea y no tuvo que invertir un centavo en distribución, en inventario, etc. Luego también se dio cuenta que había muchas devoluciones. Entonces ahí fue donde empezó a desarrollar esta idea de que el servicio al cliente y la cultura podían ser su esencia. El libro cuenta mucho, pero bueno, la idea es, cuando uno compra unos zapatos en Zappos, primero te sorprenden porque el zapato te dice, va a llegar en 5 días, y a los 2 días ya está en la casa. Siempre quieren como deleitar a su cliente, ¿verdad? Luego, si vos los quieres devolver, no te cobran por la devolución. Entonces, más bien, te incentivan a pedir la talla 11 y 11 y medio, porque no sé cuál de las dos me va a quedar, y devolver una de las dos. Y ya todo está contemplado en el precio. Encima de eso, si uno llama por teléfono al servicio al cliente de Zappos, el tiempo de respuesta es bajísimo y la gente es increíblemente amable, o sea, hasta el punto ridículo de que hacen cosas que un servicio al cliente de una venta de zapatos por e-commerce no debería hacer. Y bueno, el libro cuenta un montón de historias de cosas que ellos hacen, pero una de las cosas que me llamó la atención es que después de que alguien lo contratan en Zappos, pasa todo el proceso de training, yo qué sé, son unas cuantas semanas, les dicen, bueno, los que se quieren quedar, bienvenidos, son parte del equipo de Zappos, a los que se quieren ir, porque no les parece que esta era la compañía que ustedes querían, les vamos a hacer un cheque por, no me acuerdo cuánto era el monto, 5,000 o $10,000 para que se vayan, ¿ok? Entonces, así es como comienza tu experiencia como servicio de cliente en Zappos. Te dicen, si no te quieres quedar y ser el servicio de cliente en Zappos, te vamos a dar $10,000 para que te vayas. Porque ellos verdaderamente valoran que la gente que está ahí, quiere estar ahí, creen en su misión, son pues gente que son devotos del servicio al cliente. O sea, verdaderamente es por vocación que quieren estar ahí ayudando a la gente y con eso se diferencian, digamos, de todo el resto del mercado. Les decía que la compañía todavía existe, pero bajo otros términos, porque Amazon los compró hace muchos años. Entonces se volvieron como la parte de Amazon para venta de zapatos, aunque Amazon también lo vende en su propio sitio web. Pero bueno, entonces eso es un ejemplo, digamos, de servicio al cliente o cultura que puede hacer una diferencia grande y que puede ser su esencia. Obviamente difícil de probar al principio. Si uno va donde un inversionista le dice, es que mi diferenciación es que la cultura que tenemos es de 100% amor a los animales porque es un producto para perros. Ok, difícil de probar, ¿verdad? Que eso va a ser algo que ustedes puedan defender y que sea verdaderamente una ventaja competitiva hasta que ya están dando. Costos más bajos, eso es un clásico, ¿verdad? Hablábamos de si yo tengo de alguna manera acceso a un insumo o un suplidor que por A o B yo puedo acceder a un costo más bajo, pues me va a permitir vender a un precio más bajo que la competencia y es una manera clásica de competir, ¿verdad? Voy a ser el más barato del mercado. Experiencia del usuario, se ha vuelto más y más típico, digamos, que el user experience sea parte de la esencia de alguna compañía. En el caso, por ejemplo, de compañías como Stripe, que bueno, les hemos hablado, ¿verdad?, de la pasarela de pagos, ellos hablan de su enfoque en construir herramientas para desarrolladores de software, ha hecho que hacer un checkout experience con Stripe sea más fácil y más bonito y más divertido que con ninguna otra compañía. Entonces, una compañía de pagos, que es lo más aburrido del mundo, y se logra diferenciar por su experiencia de usuario y su diseño. Y por último, ahí tenemos, ¿verdad?, cultura o propiedad intelectual. De vuelta, existe y puede ser perfectamente, pero tiene que ser real. O sea, si tu propiedad intelectual verdaderamente es tu core, te estás casando con algo bastante temprano en la compañía, que eventualmente puede cambiar, ¿verdad? De vuelta, las cosas van avanzando, hay nuevas innovaciones, la propiedad intelectual no dura para siempre. Entonces hay que tener cuidado con esas dos, de que
pueden ser un poco más difíciles de explicar. Pero veamos unos cuantos ejemplos aquí. Ok, Walmart. La propuesta de valor de Walmart es costos bajos, ¿verdad? Uno va a Walmart y sabe que los productos van a ser los productos más bajos del mercado. El core no es la propuesta de valor restablecida o, ¿cómo se diría?, replanteada, sino que el core de ellos es que tienen una logística de compras pues a nivel global, ¿verdad?, que nadie más tiene. Entonces, verdaderamente, su propuesta de valor de bajo costo lo pueden hacer porque esta logística de compras a nivel global les permite acceder a productos y insumos a precios diferentes que el resto de la competencia, sea por el precio específico o por el precio de transporte y puesta ya en los diferentes centros de distribución de Walmart. Honda, ellos son todos sobre reliability, ¿verdad? Sabemos que la gente pues, que es fanática de Honda sabe que son motores que deberían durar toda la vida. Y el core en realidad es su expertise en motores, ¿verdad? Aquí es más bien como puede ser que sea propiedad intelectual o a veces no siempre tiene que ser propiedad intelectual para que sea core. También puede ser un trade secret, se llama en inglés, no sé cómo se llama en español. ¿Cómo se dice en español? Como Coca-Cola, que tiene su receta secreta. No sé si es receta la palabra o cómo se use. Sí, sí, receta o ingrediente o... Exacto. Sí, exacto. Sí, entonces su ingrediente secreto es que ellos tienen una experiencia y un cierto expertise, que no es experiencia, es como conocimiento de motores que nadie más tiene, ¿verdad? Pues obviamente es una cuestión que se gana con los años y se ha vuelto su core. eBay, el mejor marketplace para comprar y vender. El core, pues obviamente no es que sea el mejor lugar para comprar y vender, sino es que tiene efectos de red. Pues obviamente una vez que tenemos a todo el mundo que quiere comprar cosas de segunda mano y todo el mundo quiere vender cosas de segunda mano, eBay es el lugar a donde van y ya no hay quien los quite, ¿verdad? Igual que está eBay, está Craigslist, pero no hay 10 diferentes mercados de compra y venta. Gillette, que siempre está disponible con la calidad necesaria. Vean qué propuesta de valor más extraña, ¿eh? Siempre disponible con la calidad suficiente o necesaria. Y en el caso de Gillette, ellos lo que hacen es que dominan el canal de distribución. Obviamente ustedes me imagino que saben que una navajilla de Gillette vale centavos de dólar, ¿verdad? Ellos la venden a un precio pues, bastante exorbitante. Y la manera en que lo hacen es que dominan el canal de distribución. Ese es su core. Ellos se enfocan en eso y pues han construido un monstruo alrededor de ese core. Oracle, la opción segura, ¿ok? Parece súper aburrido, pero hay una broma en Estados Unidos que nadie nunca lo echaron por escoger trabajar con Oracle o IBM, ¿verdad? Ahí esa es como la opción segura, porque es una compañía que tiene toda la vida de estar y sabemos que siempre va a ser una opción confiable, por decirlo así. El core es que tiene el market share más grande y por un margen significativo. O sea, no es que son los más grandes, sino que son los más grandes por mucho. ¿Okay? Entonces ellos están en ciertas áreas específicas y siempre quieren ser los más grandes por mucho. ¿Cómo han logrado hacer eso? ¿Alguien sabe cómo Oracle consigue ser el más grande en su mercado y por mucho? ¿Nadie se anima? Ok. Bueno, pues Oracle... ¿Quién quiere? A ver. ¿Da productos gratis? No, pero... No, pero buena. Más allá que eso. Son súper agresivos con su estrategia de adquisiciones. Cuando ellos ven una compañía que empieza a tener tracción en un área que a ellos les interesa, van y la compran agresivamente. O sea que Oracle ha comprado cuanta compañía a uno se le puede ocurrir. Si ustedes busquen la lista de adquisiciones de Oracle en los últimos 10 años y se van a caer de espaldas. Y así es como han logrado. Obviamente, pues también tienen su ejecución muy fuerte, etcétera, y sus áreas muy específicas en las que compiten, pero no permiten que nadie se haga grande, sino que los compran desde pequeños para agregarlos a su propia compañía y evitar que se conviertan en competidores grandes. ¿Okay? Zappos, que era lo que estábamos hablando antes, e-commerce de zapatos, su value prop es servicio al cliente. Eso es lo que ellos dicen. Si usted viene a Zappos, viene por el servicio al cliente. No somos más baratos, no somos mejores, somos el mejor servicio al cliente. Y el core es que tienen pues este commitment, ¿verdad? Este compromiso top to bottom. O sea, no te van a dejar botado nunca. Si a uno se le perdió la caja, van a ver cómo hacer para recoger los zapatos. Si a uno se le dañó, ellos están ahí siempre y están disponibles. Y por eso es que la gente está dispuesta a pagar un premium para trabajar con Zappos. Y el último, Apple, ¿verdad? Que tal vez aquí habla más como de
de Apple como compañía completa, ¿verdad? La productividad instantánea, y ese es el value prop. En realidad, el core de Apple, que tal vez no es tan obvio, pero sí lo es esta integración entre hardware y software con un enfoque muy, muy fuerte en diseño, ¿verdad? Ahí viene un poco el DNA de Steve Jobs, de que todo lo que hacían era diseñado y ellos controlaban la experiencia completa, ¿verdad? Integrar hardware y software. No dependo de nadie, no tengo third parties, no tengo nadie más que Apple controla la experiencia. Cuando uno compra un teléfono, desde la venta en la tienda, la caja, uno saca el producto, la experiencia de abrir el producto, etcétera. Todo es controlado por Apple desde el principio hasta el final, ¿verdad? Porque ellos tienen su integración de hardware y software y uno se queda en su ecosistema, que muchos obviamente critican porque es lo que se llama un walled garden, ¿verdad? Una vez que estás dentro del ecosistema de Apple, no es abierto, no es como Android que cualquiera puede desarrollar, hay que pasar por el Apple Store. No es como, no sé, todos los diferentes sistemas operativos son más abiertos. No, macOS es macOS y estás dentro de la esfera de influencia de Apple, pero definitivamente tiene sus ventajas, ¿verdad? La experiencia es más controlada. Por ejemplo, en el teléfono, Apple no tiene que desarrollar software para 20 diferentes tipos de pantallas, sino que ellos saben cuáles pantallas van a ser porque ellos son los que las hacen. Solo ellos las venden. Nadie usa iOS en un Android que no es la pantalla, digamos, que Apple hubiera esperado a la hora de desarrollar ese software. Ahí dice Adrián Vargas que ha usado el chat de Zappos y que son ridículamente amables. 100%. O sea, la otra cosa que es importante con esto del core es que no se puede fingir. Ya me aprendí la palabra. No se puede fingir, verdaderamente aquí ese sí no sirve, ¿verdad? No se puede hacer el fake it before you make it en el core. Si uno dice que va a tener este, no sé, compromiso con la cultura de servicio al cliente y desde A a B, o sea, de arriba a abajo, verdaderamente hay que hacerlo, porque si no, pues tu esencia se diluye, ¿verdad? Entonces hay que ser como muy comprometido a la hora de tomar la decisión de qué va a ser el core, y verdaderamente creérselo y que todo el mundo en la compañía, pues que se agregue a la compañía, lo tenga claro, y ahí se vuelve a pegar un poquito con el tema aquel que vimos de misión y propósito para la compañía, ¿verdad? Obviamente todo esto va muy, muy de la mano. Sí, no, con eso que hablas de servicio al cliente, de Zappos, yo creo que, bueno, y hemos hablado a lo largo del curso, lo vimos en las primeras clases, que a nosotros lo que nos interesa, ¿verdad?, en un negocio es obviamente venderle al cliente, venderle varias veces, ¿verdad?, pero que podamos desarrollar una relación a largo plazo con ese mismo cliente, ¿verdad? No nos sirve tanto como venderle a uno y que nunca más volvimos a saber de él, nunca más nos compró, nunca más supimos nada, ¿verdad? ¿Y cómo desarrollamos una relación a largo plazo con un cliente? Bueno, a través del servicio al cliente, valga la redundancia, ¿verdad? Esa es de la relación que tenemos entre nosotros. Entonces, y mentira que uno le va a escribir a una empresa como, hola, Zappos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ah, pura vida. No, no. O sea, la relación se construye, bueno, tengo una pregunta sobre su producto, me gustaría, no sé, lo quiero devolver porque no me gustó, no me quedó, los zapatos, por ejemplo. Y si uno, y creo que todos nosotros somos consumidores, ¿verdad? Si nosotros como clientes, nos atienden bien, están disponibles, nos entienden, ¿verdad? No quiere decir que a todos nos digan que sí, sino que nos atienden por lo menos, nos resuelven las dudas, nos atienden de una forma amable. Creo que a cualquiera de nosotros eso nos va a gustar, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante y creo que no existe siempre, no existe en todos los comercios, ¿verdad? Yo he ido a muchos lugares, o inclusive ahora en línea, ¿verdad? Donde no me atienden bien, ¿verdad? Me atienden, por ejemplo, no sé, la semana pasada fui a una tienda porque andábamos buscando una ropa para una graduación así de emergencia y la tienda cerraba a las 9 y eran las 8:50 y ya estaba cerrada la tienda. Entonces yo llegué y le dije a la muchacha, bueno, la ropa era para mi novia porque se graduaba de la U. Entonces ella, hola, sí, es que disculpe, quería ver una ropa, no sé qué. Y entonces la chavala le dijo como, ya hice caja, ya cerré, pero hey, ahí sí quiere le hago una factura a mano, ¿verdad? Como diciendo, le voy a hacer un favor haciéndole una factura, ¿verdad? Y más bien debería ser al revés, como, ok, tranquilo, es un cliente más, ¿verdad? Inmediatamente nosotros, o sea, de ahí fuimos, buscamos, al final no encontramos lo que queríamos, pero cuando salimos de ahí, el primer comentario entre nosotros fue, ma, yo aquí no vuelvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me sentí como bienvenido, ¿me explico? Entonces, creo que nosotros, cuando estamos empezando un negocio, tenemos que saber que la gente va a tener preguntas, la gente nos va a querer contactar, y algo que nos puede diferenciar de forma sencilla de otros negocios es un buen servicio al cliente, ¿verdad?
que atendamos a la gente bien, que les respondamos sus preguntas, que estemos atentos, que les demos seguimiento. Yo he aprendido en la parte de servicios de ingeniería que uno, o yo generalmente había pensado que darle seguimiento a un cliente era molestarlo, como, ay, man, está esta gente otra vez jodiendo, ¿verdad? Ya les dije que no, pero me he topado con varios clientes que me han dicho, Oscar, gracias por darme seguimiento, gracias por escribirme, la verdad es que se me ha olvidado, pero bueno, lo tengo presente. Un día esto un señor me dijo, no me deje de escribir, o sea, tal vez ahorita no puedo, era un proyecto solar, tal vez ahorita no puedo, pero bueno, hablemos en noviembre, o sea, a mí se me olvida, pero escríbame de nuevo. Entonces, ese tipo como de interacción con el cliente crea relaciones, ¿verdad? Y las relaciones, a fin de cuentas, fortalecen nuestro negocio, ¿verdad? Y otra cosa que les quería comentar es, yo he tenido la buena experiencia también con la gente de Amazon en servicio al cliente, ¿verdad? Yo les he escrito por chat, por correo, y han sido súper, súper amables, me han entendido, he podido devolver productos de aquí de Costa Rica y les he dicho, bueno, yo tengo que pagar el envío porque no vivo en Estados Unidos, y me han dicho, no importa, mándeme una foto de cuánto pagó el envío y se lo reintegramos, ¿verdad? Ya, obviamente, yo sé que Amazon tiene toda una estructura, ¿verdad?, de servicio al cliente y demás, pero eso ha hecho que yo diga, bueno, la verdad, yo volvería a comprar en Amazon, ¿verdad?, porque yo sé que ellos me cuidan como cliente. Entonces, es algo importante que tenemos que entender, porque creo que si uno está empezando un negocio y tiene un mal servicio al cliente, ya empezó con los dos pies izquierdos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si Arturo quería comentar algo. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre lo que acaba de presentar Max. Si podías mostrarme la diapositiva, Max, por favor. Ya, porque estaba en mute. Sí, ya te lo pongo. Ok. Bueno, la pregunta era acerca de la proposición, el valor de proposición. Me pregunto si eso que viene ahí fue algo que el autor de esa tabla extrajo por sí mismo o lo extrajo de algún lugar de los profiles de las compañías o algo así, porque en algunos casos veo una similitud con los eslogans de la compañía, o sea, que se ve claro que la compañía eso es lo que quiere transmitir, porque eso es lo que ponen los anuncios. Por ejemplo, lo de Walmart, bajo costo, eso es claro, ¿verdad? Eso es lo que mencionan en todos los anuncios. Pero en otros casos está como más oculto. Por ejemplo, en Gillette, yo nunca he visto que Gillette se anuncie como lo que dice ahí, ¿verdad? Availability with sufficient quality. Entonces, ¿cómo fue la construcción de específicamente esa columna? Y si la hay, ¿cuál es la similitud con los eslogans de la compañía? Sí. Bueno, en realidad no sé la respuesta exacta, no quiero inventar. Me imagino que debe ser una de dos cosas, o análisis externo, como vos decís, viendo toda la publicidad y tratando de analizar la compañía de lo que se ve desde afuera, entendiendo también que muchas compañías ponen mucho de su información estratégica, especialmente cuando son públicas, como Walmart, en su website de relaciones para inversionistas. Probablemente por ahí va parte del análisis, y la otra parte, me imagino, debe ser también que, en este caso, de vuelta, estos son slides de la clase de MIT que nosotros nos hicimos el sign-up para que nos compartieran el contenido, o sea que todo se podía utilizar. Me imagino que también en cierto momento estos grupos han trabajado directamente con estas compañías y puede ser que hasta internamente hayan llegado a destilar esta propuesta de valor para compañías como Walmart o Honda como parte, digamos, de algún proyecto. Pero la verdad que no sé, entonces no quiero decir que es uno o el otro, pero uno de los dos debe ser. ¿Alguna otra pregunta? Ok, en realidad estaba dejando de compartir la pantalla porque quiero buscar un blog post que quiero que lean. Tenemos 20 minutos hasta que venga la charla y hay un blog post que ya les había pasado. No sé si tuvieron el chance de leerlo, pero asumiendo que no, si los que ya lo leyeron, pues no tienen que volverlo a leer. Pero la persona que nos va a venir a hablar ahora es Raúl Martín, que es parte de la iniciativa de Auge. Este blog post él lo escribió y me pidió que porfa lo leyeran antes de la charla. En realidad es una lectura rápida, les va a tomar 5 minutos, pero les va a dar una buena como base, digamos, para la presentación que va a hacer él de Auge. Y también pues él les va a contar un poco de su historia si tienen interés en el blog. Bueno, aquí les puedo poner el otro link, se los puso en el chat, no sé si a todos les llegó. Pero lo voy a poner aquí también en la diapositiva para que lo puedan ver. Voy a agregarle un segundo porque no lo tenía.
Segundo. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla. Y aquí están los dos links para que los busquen, se lo lean de aquí y volvemos a la clase a las 4 en 18 minutos. Con esto, este le debería tomar como 5 minutos si quieren pues, leer un poquito más de la historia de Raúl. La verdad que es súper interesante. Un emprendedor con heridas de batalla, porque como todo emprendedor le ha tocado pues ver cómo es la vida real de emprender y con todos sus retos, y ahí cuenta pues muy abierta y transparentemente en este blog bastante de lo que le sucedió. Y bueno, a las 4 va a venir a contarnos un poquito más sobre su experiencia con Auge y cómo ustedes pueden también pues utilizar ese recurso que está a su disposición. Entonces, si no tiene más preguntas, nos volvemos aquí a ver, digamos, tal vez un par de minutos antes de las 4 para que cuando ya lleguen a las 4 pueda arrancar, ¿les parece? Buenísimo. A las 4 okay. Entonces. Perfecto.
Puta, qué miedo. Ay, joputa. Joputa. Ay, joputa. Se están volviendo. Me dicen si me escuchan, porque me puse, me quité los audífonos y a veces se desconectan del Zoom. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Y vamos a darle un chance a Raúl, que no lo he visto que se haya metido todavía.
Ok, ya me dice Raúl que ya va a entrar al Zoom, así es que ya ahorita debe estar por unirse. Veo, Raúl, que estás ya en video, tal vez el audio todavía está conectándose. Eso, pura vida, ¿todo bien? Oh, muy bien, pura vida. Muchísimas gracias por unirte. Bienvenido a la clase. Aquí te presento, bueno, a Oscar, que está el profesor conmigo, y el resto de los muchachos que están en la clase. Y bueno, ya les había comentado que venías vos a dar la charla, ¿verdad? Habíamos hablado de que leyeran un poquito sobre la historia y todo el tema de auge. Ahí los blog posts que me has compartido los pasamos para que lo leyeran, así es que deben estar bien preparados, ojalá con bien, bien buenas preguntas. Pero bueno, antes de arrancar, para darle el intro aquí a Raúl, la verdad que igual que pues todos nosotros, graduado de la UCR de administración, y luego se pasó a trabajar primero con Dole Food Company. Ahí tiene historias divertidas que me compartió en su momento. Después pasó a ser parte de McKinsey como analista financiero con Amber Research, y bueno, ya después vio la luz y se pasó al lado de emprendimiento. Y bueno, ser cofundador de una compañía que se llama Workright, ahí en el Medium, que les compartí. Hay bastantes historias interesantes que, como les digo, a veces todo el mundo piensa que el emprendimiento es muy glamoroso, pero en la realidad hay que verdaderamente resolver problemas complicados y lidiar con cosas que no son ideales, y Raúl tiene pues bastante experiencia en ese lado, y también pues ya hace varios años se involucró con la iniciativa de auge de la UCR, y creo que al igual que nosotros pues está pues emocionado de ver una clase de emprendimiento con tal vez un spin un poco más práctico, de tratar de darles todas las diferentes partes fundacionales, digamos, para que ustedes puedan lanzarse al agua y comenzar un emprendimiento, pero sí con este framework, digamos, de tratar de encontrar el problema, tratar de validar el problema, resolverlo con una solución única, defensible, invirtiendo pues lo menos posible en toda esta validación para ya después comenzar a llevar algo a mercado y ojalá agarrar tracción para poder aprovechar de los recursos como Auge y otros que están por ahí. Pero bueno, Raúl nos va a contar parte de su historia, parte de lo que pasa con Auge y cómo ustedes pueden aprovechar esto ahora o en un futuro. Y sin más, pues los dejo para una charla que creo que va a ser bastante amena, y al final tenemos un chance ahí de preguntas y respuestas también. Bienvenido, Raúl. Buenísimo. Pura vida, muchas gracias. Pues ya ahí diste mis primeros 20 minutos de resumen. Verdaderamente sí, pensaba contar un poquito como esa, digamos, esa reseña de vida. Yo estudié negocios, en realidad entré economía. Yo, no sé, como que no tenía demasiado claro qué era lo que quería estudiar. Mi mejor amigo entró a economía, así que yo tenía sentido que yo entrara a economía también. En algún momento me di cuenta que no era lo mío. Y lo que yo pensaba que era lo mío era, yo veía esta vara en el periódico de parte como financiera y la bolsa y ese tipo de cosas, y yo decía, yo quiero entender eso. Entonces, según yo, eso era economía. Pues no. Bueno, sorpresa, tampoco es administración realmente. Entonces, es como un mix de muchas cosas. Pero el punto es que yo, desde que estaba en la U, como que sí quería algo de emprendimiento. Más que todo, bueno, no sé cómo lo verán ustedes. Yo... mi jefe en Auge hoy se llama Luis Jiménez. Él es profesor catedrático en tecnología de alimentos, y él da un curso 100% de emprendimiento ahí, que creo que los otros profesores se lo tienen que tragar porque Don Luis lleva ya demasiados años, pero realmente es interesante porque es un curso que debería ser a nivel como muy, muy, tal vez teórico como otros profes, pero con él es 100% práctico, y a veces termina yendo uno a hablar pues de emprendimientos y cosas así. Entonces, cuando yo he ido a hacer esas cosas, siempre como que me pongo en un ride donde
aquí, bueno, como que eso siento yo con algunos profes que puede ser tal vez hasta polémico, que empiezo no a basuriar la universidad, pero como que la parte académica siento que la U definitivamente no lo prepara uno realmente a cómo es el mundo afuera, cómo es la calle. Y como que en serio uno debería tener clases específicas de eso. Entonces, como más en negocios, por ejemplo, yo el 70% de las cosas que yo hago hoy acompañando o dándole asesoría a emprendedores no son cosas que yo haya aprendido en la U. Son cosas que uno llega y aprende después, ya sea por experiencia práctica o es por un tema más como de cosas que yo leí por fuera o cosas que uno llega e investiga, digamos, por aparte. Entonces yo creo que esos siempre son como procesos que vale mucho la pena que uno haga, pero más allá de eso, que ojalá uno pueda buscar los espacios a lo interno de la U para así tener ese tipo de experiencias. Aquí, yo no sé si los que estamos acá presentes fue coincidencia o fue adrede que metieron este curso, pero dichoso el momento, digamos, donde hicieron eso, porque realmente creo que son como muy pocos los espacios, no solo en ingeniería, sino pues en cualquier carrera de la universidad donde ustedes pueden tener como una experiencia muy práctica o conocimiento así como muy, muy real de industria, de las cosas que pasan. Y yo cuando estaba en negocios trataba de optimizar eso. Era como, mae, uno puede llevar este curso específico, hay 4 profes. Está el profe con el que va a sacar un 10 y no va a aprender nada, o está el profe con el que lo voy a sufrir y va a sacar un 7, pero el mae sabe demasiado. Y entonces hay que hacer un estira y encoge. Tal vez están un poquillo mal de promedio, entonces sí hay que ir por el mae que les va a poner el 10. Pero en general yo trataría de optimizar en la vida, no solo en la U, para aprender y para posicionarse mejor a futuro. Y entonces como con ese tipo de mindset es que yo siempre he tratado como de buscar oportunidades o trabajar y así. Entré en Dole porque básicamente mis papás estaban hartos que yo no trabajara. Ya tenía, no sé, 21 o 22 años. Tengo un tío que trabaja ahí, entonces llegué, tuve la oportunidad. Ahí empecé a trabajar. Yo le contaba a Max que había unos incentivos. Yo entré a procesar facturas. Entonces, literalmente todo el día nada más llegando y digitando con esta parte del teclado, ¿verdad? Y en ese momento yo como que me di cuenta que los incentivos estaban hechos para que uno hiciera cierto nivel de esfuerzo y no más. Entonces yo lo que me cuestiono es, mae, ¿para qué? O sea, qué aburrido, la verdad, de estar trabajando en un lugar donde yo puedo llegar y esforzarme más, y si me esfuerzo más o menos, pues realmente el resultado es exactamente el mismo. Es el mismo a nivel monetario, es el mismo a nivel de, no sé, los beneficios que me da la empresa, es los mismos a nivel de reconocimiento que me da la gente. Y entonces más bien yo optaba por llegar, terminar demasiado rápido, terminaba, no sé, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde, y el resto del día nada más pasaba leyendo cosas relacionadas con emprendimiento, según yo encontrando como esa gran idea o esa gran cosa que iba a hacer. Y entonces sí, como que me distraía en esas cosas. Luego, pues sí, me pasé de trabajo, entré a McKinsey. Es una experiencia ahí interesante, es básicamente hacer mucha investigación para consultores a nivel internacional, y uno les ayuda a ellos a pues, montar sus PPTs y hacer como esa investigación, pero ellos son al final los que tienen ese trabajo directo con el cliente. Entonces al final uno es como una persona que trabaja ahí en las sombras, que tal vez uno llega y manda lo que le piden y tal vez le dicen gracias o tal vez no le dicen nada, pero realmente como que uno no, aprende. O sea, yo no sé qué fue lo que el consultor vio en la empresa que sonaba interesante o que sonaba como un problema. Yo no sé cuál fue la hipótesis que él hizo. A mí lo único que me llega es, hey, hágame una investigación sobre estos puntos. Y cuando yo tengo esos puntos, yo llego, yo investigo, se los paso, y ahí es donde él me dice gracias, y a partir de ese insumo, él manda la presentación, o él llega y le presenta al cliente, y hacen una solución, y él es el que ve si funciona o no, y yo no soy parte de eso. Entonces también no me sonaba muy interesante, entonces me salí de esa línea. Luego trabajé en análisis financiero. Antes de trabajar en análisis financiero, hice una cosa que es totalmente salida de todo, que no es relevante, pero creo que es vacilón. Un compañero me llegó y me llamó y me dijo, mae, montemos un negocio. Ok, ¿de qué? Mae, conozco a este mae que el mae importa y exporta café de todo Centroamérica, y ese mae dice que en Nicaragua uno puede llegar y comprar oro. Entonces literalmente fuimos a Nicaragua con plata, efectivo, a ver si comprábamos oro para traerlo a Costa Rica para venderlo. Y entonces hay como un margen de intermediación, como que uno le compra, no sé, a 90% del precio del mercado allá, y uno lo vende aquí a un 95%, y el mae que lo compra aquí va y lo vende a Estados al 100%, y es un precio que cotiza en bolsa. Y no lo puedo abrir con ese cuento, pero es difícil, si uno no sabe absolutamente nada de oro, comprar oro. Y entonces tuve que aprender demasiadas cosas, así como los quilates. Entonces, hay oro 24 quilates, hay oro 16 quilates. ¿Qué significa eso? La mayoría de nosotros no tenemos ni idea, pero lo que significa es qué porcentaje de oro puro es ese producto. Entonces, si uno compra un oro que fuera, lo máximo son 24 quilates porque literalmente es 100% oro.
Si uno compra 12 quilates, que es 50% oro, pensando que es un poquito más, en el momento en que llegan y lo derriten y pagan solamente por el oro, digo, uno sale por dentro y lo que uno tiene de intermediación es un 5%. Pero eso no es la charla. La charla es realmente de emprendimiento. Entonces yo llegué, hice eso, perdí, no sé, unos $2,000 o $3,000 en ese primer viaje que hicimos, simplemente porque compramos oro demasiado mal, porque yo quería emprender y no importa que uno pierda harina, según yo, solamente por tratar de maximizar lo que uno aprende. Entonces yo llegué, hice eso, hicimos otro viaje, ya no perdimos tanta harina, perdimos nada más como, no sé, $300 o $400. Y ahí, pues bueno, me desvinculé un poco de eso, pero mi socio, este compañero de la U, siguió haciendo eso y hoy es una vara que llega y cada mes mueve, no sé, como $500,000 él comprando y vendiendo oro. Y de nuevo, es una persona que nada más llega y aprende y hace eso. Eso nada más para decirles que ustedes no tienen que ser expertos en una industria, nada más tener pues, la disposición de aprender y lamentablemente muchas veces también como que haya como la oportunidad financiera de hacerlo. Si se nos hubiera acabado toda la plata y ya no hubiéramos podido volver a hacer esto, pues y nada más perdimos plata y no pudimos aprender nada que fuera relevante el día de hoy. Entonces volví de eso, ahí fue donde entré a una empresa que se llama AMBA Research, que después se llamaba, bueno, después solo AMBA, después Copal y después Moody's Analytics, básicamente haciendo análisis financieros, muy parecido a lo que les decía, de ver esta cosa del periódico donde uno ve las acciones y demás. Entonces me metí ahí y estuve ahí como un año y me aburrí, y ahí participé en una competencia de negocio mientras estaba ahí todavía trabajando aburrido, que se llama Startup Weekend. Eso es la mejor recomendación que creo que yo o alguien les puede dar, dada la etapa donde están ustedes. Hay un evento que se hace en Costa Rica más o menos una vez al año y se hace mundialmente, que se llama Startup Weekend. ¿Por qué se llama Startup Weekend? Porque la idea es que ustedes en un periodo de 72 horas, de un viernes a, no sé, 5 o 6 de la tarde, al domingo en la noche, ustedes conozcan gente, pitchen una idea, hagan un equipo y trabajen en un prototipo inicial que termina enseñando un pitch ante jueces en un periodo de 72 horas. Y es algo que es demasiado interesante porque, de nuevo, hay un montón de herramientas y cosas que yo vi ahí que yo decía, mae, ¿cómo es posible que yo no haya visto esto en la U? Y son cosas relevantes, digamos, a negocios. No es nada particularmente técnico. Son simplemente como herramientas a nivel de temas relacionados a innovación y así. A lo que tengo entendido, ya en este curso han visto, no sé, varias herramientas. No sé, el tema del Canvas, el concepto y manejar propuesta de valor. Entonces, ese tipo de cosas son como intuitivas, tal vez, pero el hecho de que haya como todo un framework para hacerlas no es algo lógico y no es algo que uno ha visto. Entonces yo llegué, yo vi eso, yo lo aprendí y me pareció que era bastante interesante. Y entonces la idea de negocios con la cual participamos fue lo que se convirtió eventualmente en Workrate, que es este emprendimiento que tengo, que es de carpooling corporativo. Básicamente la premisa es, un montón de gente sale de, no sé, de Cartago o de Curidabat o de San Pedro y va al otro lado del país. Y si todo el mundo hace eso y algunos tienen vehículos y todo el mundo va casi que al mismo lugar, que son donde están los trabajos en Escazú o en Lagunilla o en Barrio Heredia, pues entonces tiene sentido que en lugar de que 10 personas lleven un carro, pues tal vez menos personas o la misma cantidad de personas vayan, pero menos carros. Entonces queríamos hacer eso. El tema es que eso, pues como saben, es ilegal y por eso todos los pleitos y cosas que hay relacionadas a Uber. Entonces dijimos, mae, ¿por qué no lo hacemos entonces a nivel corporativo? Entonces ya no es el usuario específico que le paga a la otra persona, sino que a la empresa le interesa promover esto. ¿Por qué a la empresa le interesaría promover esto? Porque puede reducir su huella de carbono, porque le da un beneficio de movilidad a los empleados y porque eventualmente puede, por ejemplo, ahorrar en su factura de parqueos. Entonces, ahí un dato que les puedo decir, como el primer estimado que hicimos, una empresa que tenga, no sé, 500 colaboradores con vehículos, si ustedes eliminan 100 de esos parqueos por mes, son más de $10,000 y por año son más de $100,000. Entonces, eso nada más por eliminar una cantidad muy, muy, muy pequeñita de parqueos. Entonces, es bastante dinero. Y uno pensaría que entonces hay una gran necesidad de llegar y hacer eso, pero lo que nos hemos venido dando cuenta es que en general a la gente no le gusta, no le interesa demasiado que le toquen la forma de viajar en el día a día. Entonces, bueno, esos son como los conceptos y temas que hemos venido explorando. Pero volviendo a Startup Weekend, llegamos, planteamos esa idea. En Startup Weekend lo obligan a uno a validar, a salir a la calle y no quedarse en la teoría. Entonces tuvimos que hablar con el gerente de recursos humanos de la empresa donde yo trabajaba en ese momento. Tuvimos que hablar con el gerente de recursos humanos de Tigo, que era un patrocinador. Y básicamente los dos nos dijeron, mae, esto nos cuesta demasiada plata, nos interesaría un montón. Entonces,
a la semana de que se acabó eso, yo llegué, puse la renuncia ahí con el mae de recursos humanos, le dije, mae, voy a hacer esto, usted me dijo que tenía sentido, el mae, ok. Y no empecé a desarrollar de una vez, porque uno es tonto en ese sentido. Yo tenía un amigo que participó en Startup Weekend, él no quiso hacer esto porque él tiene un trabajo en HP, y la gente que tiene trabajos en HP, pues trabaja 7 años en HP, entonces este mae no se quiso salir, y todo bien, él no fue tonto como yo. Yo no tenía trabajo y nada más quería llegar y desarrollar algo y ver qué hacía. Y entonces lo que terminó pasando fue que le dije a otro amigo que en ese momento estaba, digamos, según yo, desempleado, que era programador, eso es importante. No, en realidad no es tan importante, porque más bien lo que dice mucho la teoría es que yo probablemente es el que tendría que haber aprendido a programar en lugar de depender de otra persona. El asunto es que yo decía, no, yo me voy a enfocar en ventas. Entonces yo estaba haciendo eso, empezaba a reunirme con potenciales clientes y demás, y no tenía absolutamente nada. Este otro mae que les digo, pues sí llegó y empezó a desarrollar conmigo. Y para hacerles esa historia como muy, muy, muy corta, yo tenía clientes interesados, clientes que me decían, mae, ok, ¿para cuándo es que está listo esto? Y por otro lado tenía este mae que me decía, mae, ocupo 3 meses más, ocupo 2 meses más. Y entonces siempre íbamos en esa línea, hasta que finalmente el cliente, digamos, no pudo más, me dijo, ok, ya no me interesa. Yo llegué, lo confronté a él y tuve una mala experiencia con ese socio. Básicamente tuve que empezar desde cero porque él me dijo, madre, llego, me salgo y me llevo todo el código. Y no es que se lo lleva para robarse y montar la competencia, nada, me lo llevo para tenerlo ahí engavetado. Porque a veces hay personalidades difíciles que lo único que quieren es, no sé, seguir en su zona de confort. Lo que yo no entiendo, y les plantearía a ustedes, es esto. O sea, ¿por qué alguien de verdad llega, trabaja cierta cantidad de tiempo en algo, lo construye y lo tiene listo o semi listo, y en lugar de nada más decir, madre, nunca voy a rentabilizar esto, voy a llegar y soltarlo, esa persona nada más llega y se lo guarda? Y a la fecha, eso fue en el 2015, y 5 años después, eso tiene que estar todavía ahí engavetado sin hacer absolutamente nada. Entonces para mí no es racional, pero el punto de esto es que no todas las personas son racionales, así que eso es muy importante que ustedes lo validen de entrada. Luego de eso, lo que decidí fue que yo le iba a pagar a alguien para que lo hiciera. Estuve como 8 meses en esa línea, y al final tampoco nos salió, había un cliente que estaba interesado, esa prueba de concepto llegó, no sirvió, entonces ahí nada más perdí 8 meses y di bastante plata, eran como, no sé, $3,000, que en realidad es muy poquito para la cantidad de tiempo de desarrollo. El desarrollo es demasiado caro, en algún momento pueden buscar esa información, lo que cuesta, no sé, uno llega, se gradúa de la U, y lo mínimo, pero sí, poniéndole piso bajo, son, no sé, $1,400 lo que le pagarían a un programador que sale, digamos, de la UCR. Entonces era algo complicado. Entonces yo en ese momento ya estaba mucho en esta vara de emprendimiento, conocí a mi actual socio en un evento que yo mismo organicé, era un evento de emprendimiento donde la gente nada más iba a contar novatadas, se llamaba así, de hecho, novatadas. Conocí al MAE, el MAE primero trabajó con nosotros como consultor y luego trabajó como... Y yo le planteé que por qué no se metía y me dijo, mae, ok, me suena, pero tenemos que empezar desde cero. Entonces, tuve que empezar por tercera vez el proyecto porque era el código de este mae, porque los programadores, todo mundo quiere empezar con su propio código. Y entonces eso fue en el 2017. En el 2017, después de 6 meses de desarrollo, ya cerramos y lanzamos un piloto con nuestro primer cliente, que fue el centro corporativo Grupo Roble. Plaza Roble, y luego de eso pues fuimos cerrando otros clientes hasta el año pasado, sí, más hablemos bonito del 2019. El 2019 tuvimos una facturación como de $33,000 que ahora a partir de COVID se nos cayó, pero el punto es que entonces es un negocio que digamos en 3 años pasó de cero a eso, y pues ni tiempo completo mío ni tiempo completo de mi socio. Entonces yo creo que es como, bueno, un ejemplo interesante. Más adelante, después de que hablemos de otras cosas, sí quería presentarles un poquito como unos escenarios que les quería plantear como de inversión. Pero esa es más o menos la historia de la empresa. Hay una serie de complicaciones ahí que podría comentarles. En ese proceso, en algún momento, como les dije, empecé 3 veces el negocio desde cero, la programación. Así que en algún momento me quedé sin plata. Así que empecé en el 2017 a trabajar en Auge. En Auge lo que hago es que básicamente soy gestor de emprendimiento, que eso es darle asesoría y acompañamiento a emprendedores. Yo soy de negocios, pero... yo podría decir, por la experiencia que he tenido, pues empezando este mismo negocio 3 veces, que yo soy tal vez la persona de los gestores de Auge que acompaña más proyectos tecnológicos, porque tengo como esa experiencia de, pues, hablar con programadores, entender un tema de requerimientos que uno tiene y demás. Entonces yo diría que ese es como el área tal vez de expertise por ahí. ¿Qué más les cuento mío? A partir del proceso que he estado en Auge, entonces ahora mismo soy el gestor de 28 proyectos diferentes.
Llevo 3 años, así que podría decir que tal vez en total deben haber sido, ¿qué? Más de 50. Y la idea que uno, de lo que uno hace va en muchas vías. La número uno es que cuando la gente está emprendiendo no sabe cuáles son los pasos lógicos, entonces que nosotros podamos darle acompañamiento al emprendedor en ese sentido, en qué es lo que hay que hacer, en qué es lo que no hay que hacer. También a la gente le sirve tener como una estructura. Es muy complicado, y no sé si a ustedes les ha pasado, y aquí tal vez historia, reseña o anécdota vacilona. No sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes estaban en el colegio. En el colegio uno llegaba y tenía que interrumpir al profesor para llegar y decir, disculpe profesor, puedo ir al baño. Y luego uno llega a la universidad y en la universidad nada más es como, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo me voy a levantar y yo voy a ir al baño sin decirle a nadie. Y eso, yo no sé para ustedes, pero para mí esa vara fue como un choque. Oh, no hay que pedir permiso para estas varas, qué raro. Y resulta que, en general, cuando uno sale al mundo profesional, pues a veces sí hay que pedir permiso para varas, pero hay veces que no. Y el hecho de ser emprendedor es eso a la mil, porque yo me levanto en la mañana y literalmente lo que yo haga hoy va a depender al 100% de mí. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados desde la escuela, desde el colegio y por último en la universidad y luego en la vida profesional a hacer nada más cosas de acuerdo a lo que las otras personas nos dicen que se puede o no se puede hacer. Entonces pasar de esa estructura como muy rígida a no tener absolutamente nada es súper extraño. Entonces, eso para contarles que entonces uno como emprendedor no sabe qué hacer, qué ritmo debería llevar. Y entonces a veces es bueno como tener a alguien que lo vea. Entonces yo siento que esas son las principales cosas de auge. Es uno, como no cometer errores que no se deberían hacer, y tener a alguien que le diga a uno las cosas que sí se deberían hacer y más o menos en qué orden, y como ese otro formato o esquema de estructura, como que me ayuden a mí a yo entender cómo puedo, digamos, aprovechar bien mi tiempo o en qué cosas debería enfocarme, que uno pensaría que es relativamente lógico, pero no necesariamente lo es. Y antes de pasar a la presentación ya formal de auge, sí quería nada más mencionar que, porque ahora lo dije antes, yo llegué y hice algo que para mí en realidad en su momento fue tonto, que fue dejar el trabajo que tenía para dedicarme a emprender. Lo que yo siento que es interesante es que muchas veces ustedes no tienen que hacer eso. Muchas veces pueden hacer como un punto medio, donde empiezan el desarrollo, empiezan la empresa, empiezan pues a pelotear la idea mientras siguen estudiando, mientras siguen trabajando, y en el punto donde ya hay pues un interés de mercado o una pelotita de nieve que se va haciendo cada vez más grande, pues ahí pueden dejar lo otro que están haciendo para enfocarse full en eso. Pero no necesariamente es la mejor decisión que ustedes hagan eso de nada más llegar y brincar sin volver a ver. Sí es algo que pueden hacer y no es la peor decisión de la vida, pero depende mucho de las circunstancias que tienen cada uno, si pueden hacer eso o no. Yo en mi caso, por ejemplo, vivía con mi familia, tenía los ahorros de mi trabajo, entonces digamos que eso pues era una posibilidad, pero no necesariamente eso lo va a tener todo el mundo. Y bueno, eso como reseña histórica de lo que he vivido, básicamente. Les voy a presentar entonces una presentación que literalmente es lo que tengo para mostrarles ya cosas específicas de auge. No sé, Oscar, si hay... Tienes que permitirlo. Ya está listo, ya. Tienes el permiso. Okay. Si tienen cualquier duda, pregunta, también me avisan, ¿verdad? Ahí puedo hacer esto. Esto es PDF. Entonces, a ver a dónde. Listo. Ok. Entonces, AUGE lo que significa es Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento. Básicamente se creó en el 2012. La creó Don Luis, como ya les decía, que es mi actual jefe. Él en ese momento trabajaba en ProInnova. ProInnova era y sigue siendo la oficina de vinculación tecnológica de la U. Básicamente la idea es tratar de... Muchas oficinas a nivel universidades a nivel mundial tienen esto, que es una oficina que trata de vincular pues toda la investigación que hay pues, por parte de los investigadores con la parte técnica y corporativa. El asunto es que muchas veces eso pues no hay una relación fuerte. Y de hecho yo creo que la universidad sufre un poco de eso. Hay muchos investigadores que se quedan pues mucho haciendo como sus propias cosas y lo que ellos quieren, y no necesariamente hay como una... digamos, utilidad práctica de conocimiento para las empresas como para generar, digamos, insumos interesantes de esa investigación. Entonces, bueno, pero ese es un tema totalmente aparte. El asunto es que Don Luis trabajaba ahí, salió una convocatoria a nivel nacional para colocar capital semilla en emprendimiento, pero para eso se necesitaba una incubadora. La UCR no tenía, el TEC tenía una desde el 91. Entonces Don Luis llegó y le planteó al rector en ese momento que por qué no hacían una. Y el rector dijo, ok, excelente, dele, es usted.
Y básicamente usted, y usted solo, porque no le dio a nadie más. Entonces, básicamente en ese 2012, 2012 tuvo que tirar ese pleito de hacer esta oficina y una incubadora desde cero. En auge y en general en emprendimiento, pues uno busca trabajar en esta línea. Básicamente, si tratamos de segmentar los diferentes tipos de emprendimientos que hay, podemos hablar de que hay emprendimientos que son por necesidad y emprendimientos por oportunidad. Los emprendimientos por necesidad son cosas o muy tradicionales o cosas incluso de subsistencia. Y emprendimientos por oportunidad son emprendimientos dinámicos, básicamente el concepto de startup, el concepto de escalabilidad, o emprendimientos de alto valor. Aquí algo que es muy importante es que no es que ninguno de estos esté mal. Todos son necesarios en una economía, y de hecho ninguna economía pues tiene nada más emprendimientos de algún tipo. Lo que es, digamos, negativo a veces es si una economía está muy basada nada más en emprendimientos de cierto tipo. Y ahí, por ejemplo, nada más para ilustrar lo que quiero decir aquí es, si ustedes piensan y comparan la economía de Costa Rica con la economía, por ejemplo, no sé, de Guatemala, en Guatemala hay muchísimo emprendimiento, pero hay muchísimo emprendimiento de subsistencia. Entonces son esas personas que tienen como stands, puestitos, y lo que hacen es como pues vender cosas y básicamente viven, digamos, en el día a día. De nuevo, no es que eso esté mal, pero el asunto es que lo que genera de verdad un crecimiento económico muchas veces para las personas, para los países, son empresas que puedan llegar a crecer más, digamos, emplear a muchas personas y pues generar esa riqueza económica, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer en Auge y lo que muchos de los actores del ecosistema emprendedor están tratando de hacer es pues apoyar emprendimientos que estén más en este otro lado, ¿verdad? Los que son por oportunidad, y ojalá lograr que crezcan y lleguen a internacionalizarse. La realidad del emprendimiento en Costa Rica es la siguiente, y esto viene del GEM, que es un estudio que se hace a nivel mundial, el último lamentablemente fue en el 2014, pero básicamente hablan de que la tasa de, no hablemos de sobrevivencia, hablemos de mortalidad, la tasa de mortalidad de los emprendimientos en Costa Rica es de 80% en los primeros 3 años. Y eso es un número súper alto a niveles en otros países, pues son en realidad bastante parecidos, porque es difícil y hay un montón de circunstancias que pues forman parte de eso. Hay un dato todavía peor en esa línea, que es la tasa de mortalidad de emprendimientos de gente joven. Ese número es todavía más alto y la tasa de mortalidad está mucho más cerca del 98%. ¿Por qué es significativamente más alta en emprendimiento, digamos, joven? Porque bien que mal, el que uno haya tenido, no sé, 5, 10, 20 años de experiencia, realmente sí incide en, digamos, la tasa de éxito o sobrevivencia que uno pueda tener. Eso no significa que sea malo emprender joven, eso no significa que uno está condenado a fracasar, eso simplemente significa que entre más personas tenga uno, no tiene que ser uno específicamente, sino ya sea asesores o miembros del equipo, que si tengan ese tipo de experiencias, pues mejores son los chances de sobrevivencia que uno tiene. A nivel de Costa Rica también el 46% fracasa por un tema de baja rentabilidad, solamente el 10% de los emprendimientos del país venden en el extranjero y aproximadamente el 60% realmente no tiene elementos novedosos. La realidad del emprendimiento, de los proyectos que tenemos en Auge al menos, y esto es del 2019, tenemos una tasa de sobrevivencia que es un poco más alta. Aquí de nuevo no estamos hablando de mortalidad, más bien de sobrevivencia. Entonces, para hacer manzanas con manzanas, la mortalidad en Costa Rica típica sería de 80%. En estos emprendimientos que tenemos aquí que han recibido fondos es de 45% en una fase y en la fase número 2 de un 28%. Entonces, sí, así hay, digamos, un cambio más o menos marcado. Los proyectos que fracasan por baja rentabilidad, pues realmente nada más un 8% en esa línea. El 40% de los emprendimientos sí venden en el extranjero, un 85% sí tienen algún tipo de elemento novedoso al salir, y bueno, hay un tema de edad ahí, que donde el emprendedor que tenemos en Auge, pues en realidad es mucho más joven que tal vez la media a nivel nacional. Eso nada más como para tratar de dar algunos números en esa línea. El proceso específicamente de Auge, y aquí bueno, pues sí traté como de ir reduciendo un poco la presentación y tal vez no sé, aburrirlos con cosas que no son tan necesarias. Entonces me fui comiendo un montón de slides que tenemos donde hablamos pues de nuestros valores, los principios que hay, la comunidad, la parte de pues nosotros como equipo. Son cosas sumamente importantes, pero bueno, el tiempo es limitado. Pero sí quería mostrarles como ojalá en detalle el proceso que nosotros tenemos. El proceso que de hecho, si quieren, o sea, ni siquiera lo tienen que ver como, ok, ¿qué es lo que Auge me vende o lo que Auge me ofrece?
véanlo como el camino que ustedes tendrían que seguir por su propia cuenta a la hora de hacer un proceso de emprendimiento. Y lo primero es, básicamente, entender y descubrir cuál es la oportunidad de negocio que existe. Yo no les puedo decir la cantidad de emprendedores que llegan a Auge y lo que quieren hacer siempre es más, yo quiero hacer este app, yo quiero hacer esta solución. Entonces están pensando demasiado en qué es lo que quieren construir. Y el enfoque inicial siempre debería ser qué es lo que yo quiero construir, pero en función de qué es lo que yo le voy a resolver a alguien más, cuál es el valor que verdaderamente le voy a dar. Entonces es descubrir una oportunidad de negocio, una necesidad, un problema. La fase 2 tiene que ver con ya idear un modelo de negocio. Si han trabajado con el Canva, si han trabajado con esta propuesta de valor, básicamente esas son cosas que no todo mundo tiene clara, muchísimo menos al inicio. La idea es que ustedes puedan hacer algunas hipótesis relacionadas a cómo va a funcionar esa empresa y que puedan validarlas, saliendo a hablar con potenciales clientes, proveedores, expertos, para entender qué de eso verdaderamente se cumple o no. Luego de eso tenemos un tema que ya es la fase número 3, que es la fase crear. Ahí es básicamente construir un producto mínimo viable que podamos vender y ya es literalmente generar el startup o generar la empresa, ya tener ventas, ya tener y generar tracción. Y en la última fase es un tema ya más de escalar ese impacto que estamos haciendo, buscar más clientes y ojalá buscar esa internacionalización. Aquí nada más estoy hablando como a nivel general, aquí viene un poquito lo que tenemos. La fase 1 nosotros la manejamos como un taller, básicamente un taller de un día. Ahora en el formato virtual lo estamos haciendo de un sábado, un miércoles y un sábado en sesiones presenciales. Y todos los días mandamos un correo con diferentes herramientas que, bueno, aquí las ven y son básicamente estas que tenemos aquí. La fase 2, trabajamos en un formato donde ya es personalizado, ya literalmente es uno a uno, donde, digamos, cualquiera de ustedes tiene una idea, llega, conversa con nosotros. Si les parece interesante la propuesta de Auge, entonces se les asigna un gestor, puedo ser yo o alguno de 4 compañeros que somos, y trabajamos en sesiones uno a uno ya para entender específicamente este negocio, qué es lo que debería hacer para ir hacia adelante. Entonces trabajamos, bueno, partimos del modelo de negocio que en teoría ya está hecho, hacemos una hipótesis inicial y luego la vamos validando, trabajando en segmentación de mercado, en propuesta de valor, adquisición de clientes, la parte financiera, ¿verdad? Y en algún momento esa hipótesis la mostramos ya contra el mercado con un prototipo, con un producto mínimo viable. Y la idea es que ya podamos demostrar que esto que estamos planteando hacer es de interés para alguien, al punto que hay potencialmente ventas o cartas de intención, etcétera. Y luego, para ingresar a la fase 3, aquí sí hay un filtro donde son expertos de Auge, que es como un panel de jueces, que sí valora o certifica que la gente pueda ingresar. En esta fase 3, pues ya es hacer un startup exitoso, y no voy a profundizar tanto, pero básicamente ya trabajamos cosas mucho más específicas, ya no tan, hablemos, conceptuales de en qué es que nos enfocamos, sino ya en la práctica para poder operar. Entonces ya hay que registrarse y formalizar teniendo una sociedad anónima, estando en Hacienda, etcétera, ya teniendo una imagen corporativa, ya trabajando la parte contable y pues ya viendo cosas que tienen que ver más con una operación en el día a día, ¿verdad? Entonces sigue siendo un tema igual muy de startup, pero también ya más enfocado ya en poder lanzar y estar en el mercado. Y la fase de escalamiento, pues a fin de cuentas nada más es cómo hacemos para que esa empresa que ya está operando, generando ingresos, pues pueda maximizar esto. Es un tema de optimizar procesos y eventualmente buscar esa internacionalización. Aquí hay un poco, digamos, de cómo se ven las fases. También viene la parte de costos. Esto en realidad es un poquito más barato ahora por un tema de COVID. Hay descuentos para los estudiantes, pero bueno, aquí yo no vine acá para venderles el programa. Es nada más como para que lo vean un poco aquí graficado. Y lo más importante, el tema de tiempo. Entonces, esta de taller, pues asumimos que es 8 horas. Esta fase ideal perfectamente se puede hacer entre 2 y 4 meses. La realidad es que aunque es algo muy, muy rápido, pues muchos emprendedores tardan mucho más tiempo del que a veces deberían en estas fases iniciales, porque bueno, se enredan en muchas cosas del día a día. Esta otra fase también ponemos 9 meses, pero perfectamente puede ser menos, puede ser un poquito más. Y la fase escalar, pues esto es lo que decimos que dura, pero realmente es una fase que uno llega, ingresa ahí y el resto de la vida del emprendimiento básicamente no va a estar en esa fase. Ahí ya no le cobramos a la empresa, es nada más un tema de que siga siendo pues como un alumni, digamos, un graduado de la incubadora. En Auge hay una comunidad diversa, aquí nada más como para enseñarle un poquito de los datos de los emprendimientos que tenemos. En este momento, bueno, esto sí está desactualizado, tenemos más de 160 proyectos activos, pero bueno, de esos 136 en este momento estaban, digamos, distribuidos más o menos en este tipo de emprendimientos que habían. Y resultados de algunos startups específicos que teníamos en el 2018,
Básicamente, para 2018, 27 de los startups que teníamos en esa cartera habían generado 4.9 millones de dólares de ventas, tenían 211 empleos, habían recibido más de 2.5 millones de dólares y vendían en estos países. Y aquí, bueno, viene un tema de crecimiento, pero no es tan relevante. Lo interesante es que en el 2019, por ejemplo, sí se lograron colocar más de 300 mil dólares de fondos no reembolsables, que ahorita voy a profundizar en eso. Y este año ya llevamos más de 700 mil. Entonces, sí son pues, fondos que por dicha existen, que nosotros tenemos esa capacidad de colocar en los emprendimientos que uno ve que se van, digamos, moviendo más y pues madurando de buena forma. Auge está, pues recibió una muy buena calificación en este ranking a nivel mundial, básicamente a nivel mundial, entonces programas con incubación que están relacionados a universidades, Auge está pues en este top 20, que bueno, fue algo muy interesante porque realmente a nivel país nada así se había sacado, y bueno, la expectativa ojalá sea poder repetir esto en el 2021, no se saca, sino 2022. Ahora sí, ya específicamente el tema de los fondos. Entonces, Auge básicamente tiene pues diferentes formatos de fondos. Hay capital semilla no reembolsable. ¿Qué significa no reembolsable? Que a ustedes se los dan y no es un préstamo, no tienen que volver a pagarlo. Literalmente es, tenga, úselo, haga crecer esto y si le va bien, buenísimo, y si no, qué lástima. Primero es ese capital semilla para prototipado. Ahorita les explico ese. Luego viene un capital semilla, ya es para puesta en marcha. Ahí pasa de 10 mil a 12 mil dólares. Y aquí la idea es, pues, generar una tecnología nueva. Aquí la idea es generar un negocio que ya pueda generar dinero sostenido en el tiempo. Y luego existe otro, pero ese todavía no lo hemos podido implementar por diferentes problemas que hemos tenido con banca, de 40 mil dólares. Pero eso sí ya es un crédito. Que bueno, no voy a profundizar en ese porque todavía no está, pero básicamente esos otros dos sí están accesibles en este momento si ustedes quisieran optar por ellos. ¿Cómo funcionan estos 10 mil dólares? Básicamente es siguiendo el formato PITS. Eso lo van a poder ver ahí. Es básicamente PITS.cr. PIT significa Programa de Innovación Tecnológica y básicamente lo que busca hacer es que ustedes tienen una idea, no importa qué tan, en qué etapa tan básica esté. Si ustedes son un equipo que parece que tienen la capacidad de desarrollar esto, se meten, siguen adelante en este proceso y al final de un proceso de acompañamiento de un par de meses, que sí, bueno, tiene un costo, ustedes tienen que hacer un video de aplicación de 7 minutos. Los 20 proyectos que reciban la mejor calificación de esos reciben estos 10 mil dólares. Que es muy importante, esto no es un premio, esto es una inversión. Entonces, eso está ahí en una cuenta de la Fundación UCR y están ustedes en contacto con un gestor para ver cuáles gastos quieren hacer, para ver si podemos llevar a madurez el proyecto que ustedes tienen. ¿Qué es lo que busca PITS? Pues básicamente esto, tal vez después les paso la presentación. Tiene diferentes áreas temáticas, básicamente lo que se busca es que hay 40 fronteras de innovación que ya se mapearon, que pueden encontrar en esa página web. La idea es que ustedes puedan encontrar ahí alguna muy específica que les interese y sobre esa desarrollar el proyecto. La información que viene ahí es demasiado buena, en serio, es como, no se me ocurren ideas de negocio. Bueno, ahí hay 40 fronteras que tienen eso. Por ejemplo, literalmente uno es una frontera de innovación, mecanismos para prevenir y reducir la obesidad. Hay 1000 formas de hacer esto, ustedes nada más tienen que llegar y plantear una. Pero ¿qué es específicamente lo que hay que hacer? Cada frontera tiene, además, un contexto de control. Entonces, básicamente hablamos de qué es lo interesante de eso. Hablamos también de qué es lo que deberíamos controlar. Básicamente, ustedes pueden incidir en la capacidad física de las personas o en el estado de, no sé, la regulación a nivel hormonal o en esto de, bueno, esto ya es mucho más complicado, en factores ambientales, en composición nutricional de dieta o en hábitos. Si ustedes pueden incidir en cualquiera de esas, felicidades, significa que pueden incidir en estos mecanismos y por lo tanto tienen un proyecto que puede ser interesante para PITS. Entonces nada más tienen que plantear cuál es, tienen que trabajar esos 2 meses, hacer un buen PITS y pueden recibir esos 10 mil dólares. Lo único que tienen que poner es 500 dólares de contrapartida, pero eso no es desde antes, eso es nada más y sí se les aprueban los fondos. Entonces realmente es algo que uno debería tratar de aprovechar. Bueno, también vienen factores de impacto y vienen incluso ejemplos de empresas o emprendimientos que vayan en esa línea. Entonces es algo muy, muy completo. Ya esa investigación está hecha. De nuevo, si no tienen ideas, pueden meterse ahí. PITS.cl. El segundo fondo es el fondo de puesta en marcha. Básicamente son 12 mil dólares no reembolsables. Eso es para emprendimientos que estén en la etapa número 3. Y igualmente no reembolsables y también necesitan una contrapartida. Esa contrapartida es de 1.200. No quiero tal vez ir un poquito más rápido por acá. Luego están los 40 mil, que como les decía, todavía no están disponibles, pero en algún momento cuando esté, la empresa ya tiene que tener la capacidad de pagar ese crédito.
porque ese ya es un crédito y es un crédito a 5 años. Algunas modalidades adicionales que existen, pues tenemos este programa que se llama Créanse. Eso es básicamente pues tratar de ayudar en las regiones, no solo a nivel central. Y ahí lo que hay son fondos de banca y del Ministerio de Cultura de aproximadamente $3,000 para generar pues modalidades diferentes en las regiones. Tenemos un concurso que se llama Propulsa, que es más como para emprendimientos, digamos, tradicionales, igual en el resto del país. Entonces también apoyamos un poco con eso. Y si quería tal vez abarcar aquí un poquito más de tiempo, alternativas a considerar. Básicamente ustedes pueden hablar o pensar en Sempropyme. Ese es como un ente a nivel centroamericano que presta fondos. Pueden hablar de los fondos PIN. Eso es básicamente del MISIT. El MISIT presta dinero. Yo les puedo decir, con la empresa que yo tengo, nosotros nos ganamos $10,000. También son fondos no reembolsables. Son convocatorias muy específicas y son demasiado complicadas de hacer. Pero, de nuevo, son fondos no reembolsables, entonces vale la pena. Las otras alternativas que pueden considerar son inversionistas privados, que sí voy a hablarles un poquito de eso. Y está esto de Startup Chile y Paralel 18, que no sé si han escuchado, pero básicamente ustedes tienen una idea o un proyecto ya un poquito más avanzado. Ustedes hacen una aplicación a estos programas que los abren 2 o 3 veces por año y les dan $35,000 o $40,000 para que vayan o a Chile o a Puerto Rico, hay dos, y desarrollen ese negocio. Y no les piden absolutamente nada a cambio. Típicamente lo que pasaría es que les piden un porcentaje grande de la empresa, pero en este caso es algo que hacen los gobiernos de estos países para atraer emprendedores, traer talento internacional y que generen empresas, que generen dinamismo a la economía. Entonces, esas oportunidades están y las pueden aprovechar. Quería que viéramos unos casos prácticos de inversión. Creo que Dipsy lo leo con Maxi, pues sonía relativamente interesante. Les voy a plantear el caso de WorkRite, nada más para que se den una idea del tipo de cosas que hay aquí en el país. Aquí les decía, Startup Chile y Paralel 18 les dan a ustedes $40,000 o $35,000 y no les piden absolutamente nada a cambio. La realidad de Costa Rica es que ustedes van y tratan de alzar fondos a nivel privado y no falta el inversionista que diga, madre, le doy cualquier cosa, usualmente es una cochinada, y les pide un 50% de la empresa o más, pero aún personas que se supone que tienen cierto nivel de, no sé, son inversionistas un poquito más sofisticados, igual en Costa Rica les piden, no sé, un 30%, un 40%, cuando ustedes están apenas en una ronda muy, muy inicial, y que les quiten a ustedes un porcentaje tan alto de la empresa en una etapa tan temprana, pues los deja, digamos, desarmados para después seguir creciendo en esa expectativa a nivel global que tal vez uno tiene, y entonces dificultan ese camino, porque ustedes terminan, no sé, primero pasan de tener el 100 a tener nada más el 60, y luego tienen nada más el 30, y luego tienen nada más el 15, y luego nada más el 5, y terminan pues teniendo un pedacito demasiado pequeñito, está bien, de algo muy grande, pero no es algo que realmente es significativo para uno a veces. Entonces, el consejo siempre es tratar de diluirse lo menos posible. En dos casos prácticos, quería de nuevo mostrarles el de WorkRite. WorkRite básicamente tenía en el 2019 $36,000, $34,000 de revenue, digamos, a nivel anual. Teníamos grants de gobierno, como les decía, teníamos más de $10,000 que estaban por ahí. Teníamos $20,000 de efectivo, básicamente ahí en el banco, parqueados. Y teníamos clientes que habían estado con nosotros más de 12 meses. Hay diferentes formas de valorar empresas. Yo no sé si este curso llegue a ser tan específico como para que ustedes lo vean, pero nosotros, pues, lo que dice la teoría es que perfectamente una empresa en este estado, dependiendo de cómo es que uno la quiera valorar, podría valer de $600,000 a $1.2 millones. En general, uno no quiere enredarse y debatir la valoración. Uno lo que quiere es hacer lo que se llama una nota convertible, que de nuevo, eso se lo dejo a Max para que lo detalle después. Pero estaba yo participando en un programa que se llamaba GreenTech, era algo del gobierno que hizo Procomer, donde había fondos, pero esos fondos no podían ser a partir de deuda convertible, tenían que ser sí o sí por equity. Entonces nos pidieron a todos que generáramos una propuesta de, eso iba acompañado de un programa de incubación por el cual pasamos 6 meses de aceleración, bueno, 3 meses. Y luego esos 3 meses teníamos esta negociación de, hey, ¿cómo hacemos con los fondos? Lo que yo quiero enseñarles a ustedes es cómo nosotros pensábamos que valíamos esto y cómo la expectativa del mercado o de este grupo de inversionistas fue totalmente diferente. Entonces nosotros, esto fue lo que yo les mandé a ellos por correo, pero en síntesis era, mae, quiero $160,000, le voy a dar 16,000, le voy a dar 10% de las acciones, valorando la empresa en $1,000,000. Y bueno, ahí vienen un poco y algunas consideraciones adicionales que de nuevo tal vez las pueden ver después. Lo que uno esperaría de esto es que tal vez no le acepten la primera cosa que uno dice, eso está perfecto, pero lo que nosotros no esperábamos era que básicamente nos bajaran a la mitad la valoración. Entonces, esto fue la contrapropuesta que básicamente nos plantearon. Entonces, Raúl, un gusto saludarte. Lo que planteamos es lo siguiente, $100,000 de inversión por un 20% de equity. Eso significa que están valorando mi empresa en $500,000.
que no solo es la mitad de lo que yo dije, sino que es muy por debajo de lo que la mayoría de estimados que uno puede hacer con diferentes modelos plantean, ¿verdad? Hay diferentes desembolsos a partir de cientos objetivos. Aquí está el grupo, que bueno, lo quise ahí como, digamos, censurar. No tengo ningún problema en decirlo, si les interesa preguntamos, pero bueno, no es el punto aquí. El asunto es que entonces, esta gente lo que decía es que ellos, a partir de esto, las consideraciones son las siguientes. Además de tener el 20% de la empresa, ellos asumen la tesorería, contabilidad, cumplimiento financiero y nos dan un ERP, básicamente un sistema técnico que nos ayuda a llevar algunas funciones de la empresa. Y eso nos lo va a cobrar a $250 por mes o 15% de ventas, lo que sea más alto. O sea, si yo vendo por mes $5,000, ellos me querían quitar a mí $750, porque eso es lo que valía el ERP. Nos ayudan en la estructuración financiera para un memo de inversión, nos querían cobrar un 7% de capital levantado por inversionistas que no fueran ellos, nos dan un comité ejecutivo, un proceso de coaching, mentoría continuo, incluido ilimitado llamadas, emails y WhatsApp. Una junta directiva mensual, un acuerdo de accionistas para proteger a minoritarios, que bueno, son ellos, y una activación de un networking internacional para facilitar soft landing. Aquí sí quisiera plantearles la pregunta, ¿qué harían ustedes? Digamos, yo hice una propuesta y aquí me dijeron la vara a la mitad. Entonces, ¿qué piensan de esta propuesta? Todos aquí entienden todo lo del post y el convertible note y la idea que estás vendiendo equity, entonces deben de entender bien como el postulado ahí. Levante la mano o hable el que quiera tirarse a ver cómo responderían. Sí, yo haría otra contrapropuesta, no sé, digamos, yo siempre siento como que uno cuando está haciendo una negociación, siempre tira a lo que le conviene más, digamos, entonces le mandaría otra cosa porque ellos deben decir, ah, bueno, si a mí me mandan otra propuesta, ahí quedamos como en medio, no sé. Una última, digamos, y ahí aceptaría lo que me den. ¿Qué piensan de esta propuesta? O sea, más allá de que sea diferente a la expectativa que yo tenía, ¿qué opinan de esto? Hola, buenas tardes. Sí, yo la verdad es que, no sé, ellos están buscando a ver si uno tiene hambre. Honestamente, no. No lo veo tan justo, digamos, sí. Por lo menos yo no lo agarraría así. Siento que, digamos, que a uno lo agarren así y además de eso, que le cobren el $250 al mes o el 15% de las ventas, siento que se están aprovechando. Se podría hacer una contrapropuesta, pero no sé, no lo veo con buenos ojos, honestamente. Del todo. Ok, entonces planteamos el escenario donde me hubieran respetado la valoración de $1,000,000, y me dicen, mae, está bien, le vamos a dar $100,000 por el 10%, pero todo lo demás es así. ¿Qué hacen? Siento que es mejor dar parte del equity, pero no sacrificar el control de la empresa. Porque al fin y al cabo eso es lo que usted quiere, digamos, como seguir manteniendo control y seguir tomando decisiones, más que el dinero, diría yo. O sea, si quieren plata, de que dejen ir el control, y si quieren control, que sea un equity más pequeño. Uh-huh. Ok. Ahora, asumamos que entonces dejan los $100,000 por el 20%, pero eliminan esta cláusula de $250 al mes o 15% de ventas. ¿Qué piensan de estos inversionistas tal cual están planteando ellos la propuesta? Suena como un grupo que vale la pena. O sea, asumiendo que sí se eliminen, digamos, esta cláusula, ¿valdría la pena esta inversión si ellos hacen $100,000 por 10%? ¿Tener la mano arriba o dale? No, esa era la mano arriba de antes. Bueno, ahora le tocó, a ver qué hace. Ok, vamos a ver. Ok, creo que si asumimos que esa cláusula no está, los $10,000 son para el 10% y le respetan la valoración actual,
creo que ya eso sería, digamos, un inicio, pero para empezar a conversar, a ver qué, de dónde se puede partir de ahí. Creo que eso sería un punto de partida apenas, digamos, para una conversación. Pero Pero ¿qué cosa adicional pedirías? Digamos, porque ya me están dando la valoración del millón de dólares. ok, cuando se refieren a la tesorería, la contabilidad, el cumplimiento y el departamento financiero, me gustaría saber, o sea, con más detalle, ese resto el resto de ese punto, ¿a qué se refieren? O sea, no es algo que me queda tan claro. ¿De cuál punto es ese específicamente? Esa parte, digamos, asumen la tesorería, contabilidad, cumplimiento y departamento financiero. La primera parte, porque se supone que eliminamos la segunda parte, pero esa primera parte, ¿qué competencias tendría y qué, y Aquí digamos, los. y qué restricciones tendrían para nosotros, digamos, a los que están, bueno, para las personas en las que se están siendo invertidas? Entonces, ese sería un punto en el que yo discutiría por lo menos un rato. Correcto. Aquí es interesante porque, digamos, están planteando que el tema de las finanzas, bueno, o sea, lo del 15%, estoy totalmente de acuerdo con todos, básicamente es algo risible, no debería estar, estamos de acuerdo. Pero menciona Alberto que lo que quieren hacer es controlar las finanzas de la empresa, que es el corazón de la misma. Eso es un punto válido, pero algo que tienen que tomar en cuenta aquí es lo siguiente. Pónganse más bien en el papel del inversionista. El inversionista no sabe quién es uno, el inversionista no sabe quién es esta gente, no sabe qué va a hacer. ¿Y qué es lo que me garantiza a mí que lo que dice este mae Raúl que tengo al frente es verdad? Entonces, es algo que ustedes tienen que considerar a veces. Tiene sentido que ellos tengan al menos una visión de las finanzas, que ellos la quieran manejar al 100%, pues ya es extraño. Pero particularmente lo que causa ruido aquí para mí es, bueno, no solo que no nos respetaron ningún término de los que habíamos dicho, básicamente nuestra propuesta la vieron, no la consideraron para nada y plantearon otra, es que no tiene sentido que pidan un porcentaje de equity tan alto. Y adicional a eso, quieren hacer esto otro de cobrarnos. Puede ser que metan alguna de estas dos, pero que estén las dos a la vez es complicado. Pero más allá de esto, ¿por qué va a haber una comisión de capital que ellos nos ayudan a levantar si ellos son socios? ¿Por qué si ellos son socios nuestros y tienen un porcentaje de la empresa, hay mentoría continua ilimitado para llamadas, emails y WhatsApp? O sea, si tenés que especificar ese nivel de detalle, significa que en algún escenario posible eso no está. Entonces eso me hace pensar a mí como que estos más quieren ver de qué forma se salen. Entonces, esto como que uno pensaría que es un hecho que lo van a dar y no necesariamente en el caso de ellos estaba. Para nada más avanzar porque ya no me queda demasiado tiempo. Entonces, esto es lo que yo propuse. Entonces, yo le mandé esto. Yo le mandé como, está bien, vamos a aceptar los 500 mil dólares, pero de valoración. Pero entonces, quiero que hagamos diferentes tractos. Primero, denos la mitad de eso a 60 mil dólares por un 12%. Eso es, si hacen la mate, eso es lo que da. Luego que eso se acaba, vamos a aceptar 40 mil adicionales para llegar a los 100 mil, pero con una valoración diferente. Y esa valoración pasa después, porque lo que tiene sentido es que si me dan un tracto luego, no ahora, sea una valoración luego, no ahora. No hay ningún problema que nos quiten ese 7% y así, y después ahí sí, ya lo del fee, obviamente nada más llegamos y lo quisimos tirar porque no tiene sentido que eso exista, entonces básicamente llegamos, peleamos eso, y para hacerles toda esta historia demasiado corta, porque lo que tengo son ejemplos adicionales aquí, al final no cerramos nada, pero fue por un tema más de la pandemia, porque realmente toda esa situación que pasó trajo el revenue de la empresa a cero, la situación fue totalmente distinta. Y más allá de que sí quisimos, o sea, aunque le hubiéramos dicho que sí a la propuesta tal cual ellos le habían pedido en ese momento, la situación de pandemia básicamente cambia todo. Ellos tuvieron miedo por la situación y no decidieron no mandarse. Entonces realmente el escenario pues nunca llegó a, no les puedo decir cómo es que esto hubiera salido, pero de nuevo, lo que para mí era risible era primero que fueran tan agresivos en la propuesta que hacen. Uno entiende que uno va a hacer un estira y encoge, pero no tiene sentido que, o sea, como que estés pidiendo absolutamente todo. Y lo otro que parecía mucho que ellos no querían involucrarse en la empresa y que lo único que querían era como ver de qué forma llegaban y capturaban dinero y se salían lo más rápido posible. Entonces es como ese concepto que tal vez hayan escuchado acá de Smart Money, eso es lo que ustedes querían. Aquí, bueno, tenía otros ejemplos que podíamos haber profundizado, pero al final eso no está. A fin de cuentas, y con esto cierro, otras cosas que tienen que tener cuidado, cosas que tienen que hacer.
hay incubadoras privadas a nivel país, hay redes de ángeles, hay inversionistas que son en realidad poco sofisticados, y lo que ustedes tienen que tener cuidado en las cláusulas de ellos es lo siguiente: el tipo de instrumento que se utiliza, de nuevo, preferiblemente no usan equity al inicio. Los cobros asociados, ustedes no tienen idea, es la práctica más estándar que yo he visto aquí y en otros lugares del mundo, no existe, que le dicen, ma, está bien, te vamos a meter $100,000, pero después nos pagas $5,000 por mes por apoyo y asesoría. Y entonces al final termina siendo neto, no sé, nada más $60,000. ¿Cuántos fondos les van a dar? Pero no solo cuándo, sino en qué periodo de tiempo. ¿Se los damos ahora? ¿Se los damos a partir de milestones? ¿En qué momentos que negociamos eso? La valoración de la empresa, ¿cuál es? ¿Cómo se mide? ¿Los desembolsos son a partir de lograr algo o son ya fijos en tanto tiempo? ¿Esos cambios que ocurren ahí, estamos de acuerdo y los fijamos desde ahora o quedamos de acuerdo en que se fijan después? ¿Y cuáles son los mecanismos de salidas? No solo el exit que eventualmente tiene un inversionista, pero además la disputa que pueda existir entre si yo soy un inversionista y me peleo con ustedes y ya no quiero ser parte, ¿cuáles son las reglas del juego ahí? Y lo que tiende a pasar es que todo el mundo piensa que todo va a salir bien, y en realidad no todo va a salir bien y no todo sale bien siempre, y entonces en algún momento la gente se pelea. Entonces tiene que estar súper claro cómo hago yo para comprarle al inversionista la vara y dejarlo ahí y sacarlo. Y eso típicamente no está contemplado acá, y les puedo hablar como de 3 casos y si nos da chance, como para que vean un poquito eso, porque realmente nadie lo contempla. Y ahí se acaba la presentación, más bien, sorry que me extendiera. Preguntas. Sorry, Max, hablé demasiado. No, está súper, más bien, yo creo que está súper interesante y bien relevante para todo lo que hemos visto, así es que excelente, y más bien, si tienen preguntas, aprovechen los últimos minutos y pues no sé si Rol se puede quedar un par de minutos más, también podemos extender unos 5 más. Todo bien. Moisés, ¿sigue la mano arriba? ¿Era de antes o es todavía de ahora? Es la de antes. Ok, de inicio entonces, creo que era el que estaba con... Si uno quisiera encontrar, bueno, como un machote de ese tipo de contrato, digamos, con todas las cosas que debería tener, ¿dónde lo busco? Nosotros tenemos un machote en Auge, que se los puedo compartir, les paso el link a Max y que Max se los pase a ustedes. El asunto es, eso lo que es un machote que trae todas y trae, digamos, como que una disposición típica. Si uno no sabe interpretarla, pues podrías estarte comprometiendo a cosas que no necesariamente querés. Entonces, por ejemplo, algo que ni siquiera toqué aquí, pero hay algo que se llama preferencia de liquidez. Eso lo que significa es que en el momento en que un inversionista llega y sale, o la empresa quiebra, ¿cuánta plata agarra el inversionista? ¿Agarra nada más su 20% o agarra los $500,000 que puso y después de lo que queda, el 20%? Entonces, es el tipo de cosas que uno tiene que negociar. Pero sí, te pasamos eso. Eso existe. El tema es que hay que estudiar un poquito para entenderlos también. ¿Cuáles serían los red flags? Digamos, si alguien más bien me da como una contrapropuesta a su manera, que yo tengo que estar y revisar a la hora de ver uno de esos contratos o propuestas. El concepto de lo que se maneja a nivel de inversión es un term sheet. Es básicamente la hoja de lo que implicaría ya el contrato que se hace después. Ese term sheet, vos llegás, lo tenés, lo recibís. Número uno sería hablarlo con un abogado. Lo más típico que uno llega y se fija es el tema de la valorización. La valoración es tal vez lo más importante, lo que uno tiende a ver. Pero hay otro montón de cosas que vienen después que son como muy de leer la letra menuda. Lo que yo te diría a nivel de red flags es entender, a partir de las diferentes cosas que piden y quieren, es entender si esta persona de verdad se está metiendo en este negocio porque cree en la vara a largo plazo o porque quiere ver cómo rentabiliza esto rápido. Esa es para mí la parte más importante. Y las diferentes cosas que pida, dependiendo de esa mentalidad, es lo que es relevante. Si alguien llega y te dice de nuevo, mae, preferencia de liquidez de 3X, vos decís, mae, esta persona no, esto no es una inversión, esto es que el mae está básicamente dando un préstamo y en algún momento se le devuelve y con creces. Si es una persona que te pide preferencia de liquidez cero o casi nada, lo que sea, y agarra un porcentaje pequeñito, de verdad está confiando en la vara. Yo vi como una señal demasiado negativa al inicio que básicamente me pusieran puntos y comas en la cantidad de tiempo que ellos me iban a dar. Y literalmente se pusieron a decir, mae, queremos el 20% de la empresa. Y además, si te vamos a acompañar a cerrar un negocio en México, nos pagas una comisión de eso. Y yo, mae, pero ustedes son socios. Pero di, ahí, porque lo que están viendo es cómo rentabilizan las diferentes cosas. Y de nuevo, esa es la señal típica de un inversionista no sofisticado. Tal vez, Raúl, una pregunta que te podría hacer cualquiera de nosotros es, en Auge, ¿cuál es el primer paso para aplicar, digamos?
se inscribe en PITS, como nos enseñaste ahora, o los contacta por correo por aparte, o cómo es el proceso, digamos, para ver si aplica para un apoyo de parte de AUGE? Correcto. En nuestra página web, que es augeucr.com, ahí ustedes se meten y hay una parte que literalmente dice arriba a la derecha como postular. Ustedes se meten ahí y lo que les abre eso es la posibilidad de tener una hora de consulta. Entonces la idea es que ustedes tengan un espacio uno a uno con el gestor, como yo o alguno de mis compañeros, y ahí pueden hacer casi cualquier cosa. Literalmente puede ser, mae, tengo esta idea, deme consejos, mae, no vamos a cobrar nada y vamos a dar consejos esos 45 minutos o esa hora, o quiero entrar a AUGE, ¿cuál es el proceso? Y entonces ahí ya iríamos como en la dinámica y mecánica de cómo es. Lo que yo diría es, PITS funciona para ciertos proyectos, particularmente para los que son de base tecnológica y que van muy en línea a esas fronteras que yo decía. Si el proyecto no necesariamente va en esa línea, no significa que no está para AUGE. Lo que significa es que no está para PITS. Entonces, igualmente sería bueno que lleguen, tengan una de esas conversaciones con alguno de nosotros y les diríamos, digamos, dada la etapa donde están, el nivel de madurez, pues en cuál de las etapas que nosotros tenemos es la que más se adapta a ese estado. Ok, okay, perfecto. ¿Alguien más, muchachos? ¿Tienen preguntas? Bueno, parece que estamos. Yo me quedé con las ganas de los otros ejemplos que tenías ahí en las diapositivas, pero no dio tiempo, así es que en otra será. Pero muchísimas gracias, Raúl. De verdad que excelente la presentación, la historia y también pues muy puntual los ejemplos que a veces todo esto, o sea, estamos tratando de hacerlo como vos dijiste al principio, ¿verdad? Bien práctico, bien aplicable, pero ni nunca es lo mismo que ver un caso real de correos que van y vienen y al final es el mundo real, ¿verdad? Es una negociación y hay que tener un poco de colmillo que se va sacando como al principio dijiste, ¿verdad? Uno no nace experto y en la U probablemente no le enseñan tanto como los detalles, hay que vivirlo, entonces de vuelta. Ahí si les dejas la información de contacto para que cualquier cosa puedan contactarte, ahí está el email que lo acaba de poner en el chat y que hagan follow up con cualquier pregunta específica o así que pueda aparecer en un futuro. Muchísimas gracias de vuelta y bueno, ahí estamos en contacto. Buena vida. No, muchas gracias por la invitación y de nuevo les reitero como la oportunidad que tienen aquí de llevar el curso con que tenga un enfoque mucho más práctico. Yo creo que ese es como el escenario soñado que yo hubiera tenido en que sí lo logré en algunos cursos, pero no se logra en la mayoría. Así que ojalá sí le puedan sacar el provecho al máximo al curso como tal, a los profesores, y sí traten como de mantenerse conectados, digamos, no solamente entre ustedes, sino también con el profe. Yo creo que una de las cosas que yo hice mal en la U fue eso, como que si habían profesores tal vez más orientados a las cosas que yo estaba buscando, pero como que nunca traté de establecer una relación más allá de la nota que yo me sacaba al final del semestre. Entonces ojalá sí aprovechen para hacer ese espacio networking. Y nada, feliz de estar por acá y espero que les vaya súper bien el curso. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. Gracias, entonces. Bye. Ok, bye. Bueno, muchachos, creo que estamos por hoy. Nada más, bueno, ya el domingo pasado entregaron la tarea 4. Hoy les dejamos la tarea 5 y 6. La tarea 5 es para este domingo. La tarea 6 se la dejamos para el otro domingo para que tengan chance porque básicamente es así, para no quitarles mucho tiempo, la tarea, vamos a ver, aquí la tengo. La tarea 5 es llenar la tablita del ciclo de vida que Max nos compartió ahora en la presentación. Ahí la pueden encontrar, la diapositiva número 4. Para su idea de negocio y esa es para este domingo. Y la tarea número 6, lo que tienen que hacer es validar el problema y la solución de la idea de negocio con al menos 10 potenciales usuarios o clientes. Yo que ustedes aprovecharían muchísimo este ejercicio porque bueno, ya es prácticamente lanzarse a la vida real, ¿verdad? Preguntar a la gente qué opina, qué le parece. Bueno, todo lo que hemos visto acerca de validar una idea. Entonces, para que sepan, tenemos esas dos tareas, ¿verdad, Max? Y, sí, una cosita con la bibliografía. Al final, les dejamos el video de Kaya, de Slidebean, de cómo hacer un pitch deck, que la verdad está buenísimo, súper completo. Entonces, bueno, para que lo vayan viendo desde ya, porque sí lo vamos a usar bastante después. Una cosa con la charla, con, perdón, la charla, la... El,
hablar con los potenciales clientes. Traten de estructurarlo de tal manera que a todos los 10 personas con las que hablen les pregunten pues una serie de preguntas ya establecidas, ¿verdad? No son solo conversaciones y tomar notas, eso no es el punto, sino más bien formulen un cuestionario, una encuesta o una cierta serie de preguntas que quieren responder y hagan las mismas preguntas a todos para que tengan un poquito de más de, pues de control. Si por A o B al hacer la primera y la segunda se dan cuenta que faltaron algunas, se pueden agregar, pero de no sería ideal, ¿verdad? Lo ideal sería tener por lo menos 10 respuestas consistentes de las mismas preguntas. Exacto. Entonces, bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, creo que estaríamos por hoy, muchachos. Buenas tardes a todos. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias.